Bueno, creo que estamos ya en directo. Muy buenas, Pau. Veo ahí que está desesperado un poco. Bueno, empezamos ya. Estaba preparándolo todo. Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos. Estamos en directo en American Track. Voy a intentar hacer un convoy. No sé si habrá gente. Por las malas, malas, pues iré yo solo. Son una hora un poco mala, un día un poco malo. Un calor de la hostia, pero bueno. Vamos a hacer un directo, tenemos que hacer un directo, y así que vamos a hacer un directo, a ver si se apunta bien o no, y si se apunta bien, pues estaría de puta madre, pero si no, pues oye, pues yo solo, que no pasa nada. Voy a ponerle la captura del juego en un momento, ahora mientras que vaya entrando la gente y todo eso. American Track, Multiplayer, a ver, un momentillo que voy a ver si me meto la cuenta y todo eso. Donde no hay juego, vale, a ver, captura del juego, captura del juego, aquí, captura, vale, bueno, pues ya estamos directo, creo, y estamos, buenas Canarios, ¿te vienes de viaje o qué? Buena peli que entrar. Hola, Noé, ¿qué tal? Vamos, pues con un calor bastante grande. Hace un calor de la hostia aquí en Murcia. A ver si carga esto. Yo no sé si se ha quedado esto aquí gilipollas o algo, pero se ha quedado la pantalla en negro. A ver. Lo he estado probando antes y va bien, así que vamos a esperar un poco a ver si carga. Y si no, pues lo cerramos y lo volvemos a abrir. Y ya está. No sé, hago las cosas cuando no estamos en directo y funciona todo de puta madre. Y luego estamos en directo y bato como el culo. Voy a la F4, a ver si cierra. A ver. Y volvemos a abrir otra vez el juego. Madre mía. A ver. American Truck MP. En serio, qué puta mierda esto de los directos, ¿eh? Que esto pasa cuando estoy en directo. En realidad no es. He dejado los buses, ¿y eso por qué? A ver, Pau. Bueno, vamos allá. Bueno. Cargando, a ver si ahora quiere. Continúa el juego. Bueno, y si se quiere apuntar, está todavía a tiempo. Vamos a estar en... De hecho, aquí tenéis que tener cuidado de no rozarme el camión, que aquí voy justo dinero, ¿eh? Y con un montón de préstamos activos. Aquí voy jodido, ¿eh? Y con un montón de préstamos pedidos, que todavía estoy pagando. Así que tengo que tener cuidado. Por si acaso voy a guardarla. Guardar, partida. Voy a poner multi aquí. Multi. Y conducir. Vale, parece que ahora sí va. Debería de ir por lo menos. Ahí estamos, ahora sí. Mira, aquí está la gente. Voy a Discord. Ahora que me voy a recordar eso. Voy a Discord. Es que por cierto, nos vemos en Discord, que se apunte. Hoy no vamos a hablar por emisora. Bueno, podemos llevar la emisora por si acaso alguien no tiene Discord o no quiere hablar por Discord. Pero. A ver. Sí. Muy buenas, compañero de carretera. Hola. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, a ver si está el tema viendo los volúmenes y todo eso. Un momentillo. Porque puede ser que el camión esté muy, muy alto. A ver.
Yo creo que era mejor. Bueno, vamos al taller por si acaso ha venido alguien, pero me da que de momento no va a venir nadie. Luego a lo mejor pasa como en el Eurotrash, que luego a lo mejor se vendrán y pillarán algunos. Pero aquí en American Trash no sé por qué, pero tengo menos fe que en el Eurotrash. ¿Tú has visto la poca gente que hay jugando al juego este? Y nada más que tiene un servidor. Joder, si no lo llenan, ¿para qué van a poner más? Pues yo me esperaba que esto... A ver cómo se arranca aquí el camión. Que no sé. Espérate, a ver dónde tengo la tecla de arrancar. Madre mía. Ah, que yo creo que lo tengo puesto la llave. Vale, lo tengo puesto la llave. A ver, la barra. Ahora. Bueno, vamos para el taller. A ver dónde está aquí el taller, que no tengo ni idea. A ver, mapa. A ver cómo abro aquí el mapa. Es que tengo todos los controles cambiados con respecto a Eurotrash, macho. Tengo los controles todos seleccionados en otro sitio. A ver, A ver si lo veo. San Francisco y el taller está aquí. Vale, pues vamos para allá. Oigo mi... bajísimo mi motor, no sé por qué. El tuyo lo oigo súper fuerte, pero el mío no lo oigo apenas. No sé. Mira a ver los volúmenes del juego, a ver cómo lo tiene. Y creo que lo tengo... Está echado. Creo que lo tengo manual. ¿Me ha echado? Ah, por las luces. Sí. Estupendo. Ahora tengo que volver a salir y entrar. ¡Madre mía! Creo que lo tengo manual. Voy a ponerlo automático. Y así me ahorro complicaciones. Ahora tengo que volver a salir y entrar. Buenas, Isa, mamona. Que me tiene hoy dos nervios. Por el Twitter. Madre mía. Tracker MP. Porque me salió una oferta en una empresa de excavación, demolición, trabajo agrícola y de troce de reparación y carretera. Madre mía. Vaya nombre más largo el trabajo nuevo que tienes, Pau. Pues nada, si es para mejorar, oye, bienvenido sea. Bueno, voy a ver si se encienden las luces. Continuar el juego. Mira que me pasó eso la otra vez ya en Eurotrash, ¿eh? Y además me pasa también en American Trash. Conducir. A ver. A ver, coño, si enciendo las luces. Y es que no oigo nada del camión, de verdad. A ver, para encender las luces. Ahí. Vale, ya en teoría no me va a echar por eso. Bueno, voy al taller y ahora veo para encender las luces. Porque es que... Y que aparte de eso, que no oigo nada del motor. Y creo que tengo las marchas manuales. Vamos, oh, parece que lleva un motor eléctrico. Pero nada, ¿eh? Mira, me he alejado de la ciudad y ahora voy prácticamente en silencio. Nada, no se oye nada. A ver, es... Pues raro. Voy a echarme una orilla. Es que no oigo nada del motor. Voy a ver el tema de la configuración de sonido. Opciones. Audio. Volumen de la música lo tengo bien. General. Pues en teoría está bien esto, ¿eh?
bandas sonoras, efectos de sonido, vestir estéreo. Joder, es que lo oigo todo menos el motor del vehículo. No oigo nada del motor. Has mirado a ver cómo lo tienes en el menú del tabulador, a ver si dice que también hay una sección del sonido, a ver si lo tienes bajo ahí o algo. A ver. Setting. Generar sound. Por default. Efecto de sonido. Voice de volumen. Pues lo tengo bien. Horn engine. En teoría lo tengo bien. Pues ni puta idea. ¿Alguien sabe por qué puede ser esto? Porque vamos, me estoy poniendo nervioso. Vamos, porque es que así no lo voy a poder llevar. Voy a llegar al taller y ahí lo miro allí, porque es que no, ya te digo que no se oye nada el motor. Mi motor no se oye nada, el tuyo sí se oía. Mira, oigo de la gente que está pasando por el lado. Pero el mío no oigo nada. ¿Ya habéis visto el taller? Sí. Sí, queda un poco rebuscado para entrar. Sí, esto desde el principio estaba cerrado. Sí, porque era un... estaba bugueado, me parece. Tenía que cerrar la valla. Y aquí hay alguien con el coche ya. Sí, era... sí, hay uno con un coche por ahí. Bueno, voy a mirar a ver qué le pasa a esto, porque es que... a ver, opciones. Voy a poner opciones de sonido y lo pongo todo por defecto. A ver, audio. De estabilizar valores. A ver si ahora está bien. Creo que sigo sin oír nada. Pero es que... ¿te tienes tú el motor arrancado, regento? Sí. Páralo, por favor, porque no más que oigo tu motor y no oigo nada. No. Y aquí este no lo oigo. No sé por qué, pero no lo digo. Opciones. Puede ser por algún mod de sonido que tenga puesto o algo. No, me extraña, ¿no? Porque esto todavía todo se activa. Sí, sí. Voy a mirarlo de otra manera. Perfiles. Si sí, esto ha craseado, ¿me oye? Sí. Ha craseado el juego. Madre mía, válgame la virgen, macho. Esto ya es el colmo de lo que me puede pasar. Y es que me cago en la leche. A ver, y la cuestión es que entra. ¿No tienes otro perfil por ahí? A ver, voy a poner otra vez esto. Tengo otro perfil, a ver, pero. Probar con el otro, a ver si con el otro no tienes metido nada. Pues voy a probar otra vez de nuevo. Lo que sea y te deja. Voy a probar otra vez de nuevo, a ver. Esta es la cuestión. Es que lo oigo todo, menos mi camión. Pero todo lo demás lo oigo. Los menús, tu camión. A ver, voy a mirar lo de los mods. Eso, el mod se está quedando bugueado, el sonido del camión, lo que sea. Real Engine Sound tengo aquí, voy a quitarlo. A ver. A ver, no te digo nada, porque ahora estoy viendo a todos hostia la música, me lo he puesto por efecto. Otra vez tomaré al single player primero, a ver si lo soluciono. Tiene que quitarle el coche, no sé quién coño será.
A ver si consigo. Nah, sigo sin oírlo. He quitado los mods y todo. No sé si restaurar el juego, no sé. Ya qué hacer. Audio. Y mira que he entrado al juego antes de entrar aquí, para ver si estaba todo bien. Claro, pero no se me ha olvidado, no se me ha ocurrido mover el camión. A ver, voy a mirar a ver si se oye. A lo mejor no lo oigo yo por los cascos, pero eso ya no lo ves, a ver. A ver si lo oigo en el directo. No, en el directo tampoco se oye. A ver si. No tengo ni idea, macho. Pero ya si no voy a hacer directo. Normal. Vamos, que no lo oigo. Estoy por eso, pues de. Por instalarlo y volverlo a instalar, a ver. Y es que no sé, debe ser algo de algún archivo de sonido o algo que se ha jodido o algo. Porque es que esto, a ver, voy a mirar en. No, es que no puede ser nada de. Porque si. O si no, o no oigo, o lo oigo todo o no oigo nada. O sea, debería de ser así. Sonido. Abrir mezclado de volumen, a ver. ¿Qué es eso? La música y todo eso la escucha. Es que no oigo nada del motor. Tiene otro camión. Esto es un camión que va de base. Voy a probar a ver el otro. Concesionarios. Voy a cambiarlo a ver si ese Saturno se ha bugueado por lo que sea. Saturno, ese camión. No, ha dicho camión. He dicho tú. En la última frase, en la última vez has dicho tú. Ah, pues no. A ver. Gestionar empresa. Gestionar camiones. Ahora a ver si poniéndote otro se resetea y se arregla o algo. Otra cosa. Ahora a ver. Conducir. ¿Tienes algún mod de camión Tesla? No, no, no. De hecho, los mods los voy a desactivar a todos por si acaso, a ver. A ver, he oído el freno del camión, a ver. He oído el freno del camión. Mira, este lo oigo. Manda cojones. Manda cojones, macho. Puede que se te haya bugueado otro, o lo que sea. Con alguna actualización o algo. A ver, voy a cambiar el otro, a ver. Concesionar. A ver. Gestionar empresa. Gestionar camiones. Era el que llevaba antes el 579. Vamos a ver. Condúcelo. A ver, este no lo oigo. ¿Y se supone un camión oficial? No entiendo. Puede que con algún archivo de sonido que hubieras estado usando algo, se haya bugueado el sonido o lo que sea. Bueno, pues voy a llevar el otro. Y este ya lo llevaré en otra, porque la verdad es que este me gusta más. Me tengo que joder un poquillo. De hecho, el que viene de serie, si es el Peterbilt este de. El Peterbilt 579 puede ser 579, sí. Vamos, es que es increíble. Voy a probarlo yo, que yo también lo tengo, a ver si. Total, como me reseté aquí a la ciudad esta. Bueno, pues voy a salir del juego, voy a multiplayer y nos damos una vuelta. A ver. Ya se ha bugueado el juego o algo. Vamos, no es cosa mía, es del juego. A
mí el cambio de eso me funciona, ¿eh? Pues Lo acabo de poner y me debe ser algún funciona. archivo que se han corrompido o algo, no sé. Sí, A lo a lo mejor con mejor con la. algún mod Sí, con el mod de que sonido haya eso. cascado con algún mod o algo. Pero yo lo llevo ahora mismo, me lo acabo de poner y se me escucha el motor. Pues no sé, voy a poner a la biblioteca. Vale, ahora voy a abrir el multiplayer. Vamos a ver si pudiese ser hoy. Bueno, ya si no pasa nada, pues aunque sea con el otro. Pasa que el otro no llevo ni skin ni nada puesta. Ahora sí, eso le pondré una skin lo rápido ahí en el taller. Va en blanco, porque como se ve que no tenían una skin de estas que no es descompatible. Oh, vaya gracia. Vale, gestionar empresa, gestionar camiones y me pongo el T680. Conducir. O sea, al final cuando empieza el evento o qué. Ni idea. Me han dicho no todavía. En teoría han quitado ya los remolques del otro. Pero ya han dado ya los premios o no sé qué leche. Han puesto, pero no han dicho nada. Es que yo creía que era el 17, dijeron en principio algo de 17, ¿no? Cuando terminara sí, el otro. pero a lo mejor le han dado unos días más extra o lo que sea. No sé. Vale. Creo que el camión se oye ya. A ver. Vale, el camión se oye. Ahora voy a quitar un poco de volumen en el menú y tiro para allá. Opciones. Opciones de audio. Vale. Pues si ya de por sí le tengo un poco de manía al juego, pues imagínate ahora. Madre mía. Voy a ver si llego al taller sin poner el indicador. El GPS. Voy a encender las luces lo primero. Creo que la he encendido antes de que me quique, porque me había salido ya el cartel. Se compró el juego, pero no sé ya si se iba a unir, ¿no? En teoría el chivato del Discord dice que está jugando al online, pero no sé si en el Eurotrack o en este. Porque ahora solo lo marca como trucker MP, no te pone seguro si es uno u otro. ¿Y en Steam tampoco? A ver. La SATA. No sé si la SATA como se llama aquí, porque no me sale. No sé cómo se llama aquí en Steam. Mira, me ha entrado otra vez del Discord en Superfin, pero pone que está desconectado, o sea que no sabemos a qué está jugando. Bueno, si quiere viene y si no quiere que venga y si no, pues... Claro, ¿cuándo está? Que sale en el chivato del Discord. A ver, creo que voy en buena dirección para el taller.
Oye, ¿no tenía luz interna este camión por dentro? Se le puede poner esta llave. Es que en el Eurotrack como si se puede poner. Toma por culo la semana. Cuenta que tiene un poco de accesorio. Voy a quitarle un poco de volumen al juego ahora y te voy a dar un poco de volumen a ti porque creo que no se te oye. A ver, por aquí. Sí. Vale, he venido aquí hasta sin GPS ni nada, ¿eh? En un juego que no juego nada, eso tiene algo de mérito. Aquí este accesorio y ese de... Lleva el mote de la descarga, de las cargas. Voy a ponerme yo también un skin o algo. ¿Dónde está aquí el taller? Ah, usted está encima. Aquí es que soy súper pobre. Creo que nada más que tengo un taller aquí. No sé si llegué a comprar otro, pero me parece que no. Ah, bueno, te compré, creo, un taller en la zona del DLC. Creo que tengo un taller allí. Pero claro, si es que la gente no tiene el DLC, pues tampoco vamos a ponerlo ahí. A ver, los skins. Los skins. A ver lo que tenemos de esto de skin. Oh, qué chulo. Skull and Bones. Estos son de, creo, de Halloween. A ver, y este de la merendera americana. No sé yo que tenía esta aquí. Sí, habrá alguna por ahí de las que. Este es de Halloween. También del Eurotrack que se pasaban a esta también. No sé en cuál DLC fue. Madre mía, me pasa de aquí. Me cuesta 27.000. No voy a tener dinero para mover de aquí. No tengo dinero ni para cambiar de skin. ¡Qué cosa más triste! Y lo que estoy es que ni pidiendo préstamo, porque nada más que puedo pedir 10.000 de préstamo. No nos queda otra que hacer viajes de 300. Voy de básico. A ver, posiblemente tengo pinturas a comprar, ¿ves? O no te se guardan cuando tienes pinturas a comprar. No. Me cuesta cambiarla otra vez. Depende del camión. A lo mejor en un camión sí, en otro no sé. Vaya cosa más triste, macho. Pues nada, voy con el camión de serie. No tengo dinero. Pues nada, otra gente, vamos a coger un viaje, venga. A ver, voy a bajarle aquí en el mezclador de volumen al juego. Que se te oiga a ti un poco más. Ahí mejor. Vale, vamos al... A los trabajos. Vamos a coger trabajos de estos de externos. Y ahí me sale. Aquí, por ejemplo, tengo un trabajo de elevar camión, fresadora. Oye, los trabajos estos de. Estos de. Que salieron de en el Eurotrack. De llevar el remolque, o sea, esto, la furgoneta adelante y todo eso. ¿Eso también valen para el multiplayer? Vale. Los trabajos esos de Eurotrack que podía llevar la furgoneta adelante de escolta y todo eso. No, eso no. Eso no, ¿no? Lo que sí puede llevar son las cargas pesadas normales de aquí en el multiplayer. Eso sí. Bueno, vamos a ver los kilómetros. A ver, este son 249 millas. Yo creo que este puede estar bien a California. Es de San Rafael. Ah, oh, no, hostia, es de San Rafael. Y es que estamos al lado de San Rafael. De hecho, prácticamente que estamos más cerca de San Rafael luego. No, estamos más cerca de San Francisco. A ver, A mí me sale en San Francisco. Pues a mí me sale los trabajos de San Francisco y de San Rafael. Sí, una. Vamos a coger la... A ver... San Rafael solo me sale una en principio. Pues si más, San Francisco. A California le sale, ¿no? A ver, espérate, a ver si la encuentro. A Baggerfield.
California. Ahí me sale la primera página de todas. En peso de carga. Por peso de carga de menor. Acá ya lo tengo por precio. Peso de carga. Hacia abajo, con la fecha hacia abajo. Vale. Te sale San Rafael a Bakersfield. Sí. CA. Vale, Sí, pues sí. coge ese. Que ese está bien de kilómetros. Vamos allá. Espero. No sé si este camión va a estar capacitado para llevar esto, ¿eh? Espero que sí. Debería. Tampoco es mucho, no tiene mucho motor que digamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos tirando. Madre mía, lo que hemos tardado en empezar. Y mira que hemos dado tiempo para que venga la gente y no ha venido nadie. Luego que no sé qué gente que no hago convoy. Hay que la relación de marcha tan pequeña que tienen los camiones estadounidenses, ¿eh? Se me ahoga muchísimo. Yo no sé si la caja de cambios que llevo. Yo llevo de 18. Yo seguramente iré a la que va de serie porque he invertido muy poco dinero en los camiones. No tengo más. Estoy pagando un montón de préstamos. Como me pilló en la época en la que el multiplayer utilizaba el dinero de la porrillo, Nipe, tengo aquí cierra, muera, bastante para Nipe. aburrir. Entra para acá, coño, Nipe. Buena, reverendo. Bueno, entra que me pague quien quiera, ¿eh? Está invitado. Estamos yendo a coger el trabajo a San Rafael. Y vamos a ir de San Rafael a California. Así que, si no nos vemos en San Rafael, nos podemos ir en California. Y estamos en el Discord, ¿eh? En el canal de Discord. Y hay susto más real esto. Oye, pues sí que hay gente aquí, ¿eh? Ya he visto más gente que en Eurotrack. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Mira, se enciende lo de la emisora, la rayica. De cuando hablo. No Hola, sabes hola, tú, hola. Concio. Te vas a encontrar uno seguramente cruzando el Hostia, puente. sí. No me lo como, me lo como, no me lo como. Hostia, pues se ha quedado aquí atravesado, ¿eh? Porque se ha metido unos Concio a la barrera de la izquierda. No sé qué coño estaría haciendo. Sí, pero no restaura el vehículo ni nada, se ha quedado. Claro, A se ver, pasaba, si yo lo he amigo, visto. quita el camión de en medio, coño. Si yo lo he visto por el retrovisor que se ha tragado la barrera. Lo he quitado. Madre mía. Y ellos están tranquilos a 40 millas por hora que marcaba el puente y de repente lo veo volar, digo, ¿cómo? Los Juego motores no que tienen. detectado. Vale, mini pe, no te veo una mierda el nombre con el nombre ese tan oscuro que tienes puesto. Es que no veo nada. Las letras sí las veo lo que escribes, pero tu nombre no lo veo apenas. No pasa nada, Nipper. Si te animas a instalarlo y te da tiempo a unirte, aquí estamos. Estos juegos nunca se deben de instalar, Nipper. Me cago en la leche. Oye, pues sí que corre tu camión comparado con el mío, ¿eh? Yo voy a 55, bueno. Pues aparte también de lo del accidente que he pillado. Pero ibas tú también muy, muy adelante. Decía yo que tardaron mucho en llegar y que tenemos que irnos a la ciudad de al lado para verla. Sí, el San Rafael se está lejos. Otro parado, macho, pero ¿qué mierda pasa aquí? Sí, ese irían juntos con el que se ha estrellado para atrás. Seguramente. Porque a mí ese me adelantó en el puente. A ver si aprovecho para hacer algo de dinerillo aquí, macho, porque estoy pelado.
Pero el multiplayer, pues, es más sitio para hacer a dinerillo, porque enseguida te la juegan. Sí, Pero pues bueno. veremos a ver cómo consigan meter la inteligencia artificial online Sí, cuando a esto de casualidad. cuando se sincronicen las cosas. Pero bueno, yo veo bien que tomen el riesgo. Supongo que cogerán solo un servidor y todo eso de momento. En principio lo tenían anunciado para el Eurotrack. Que al final lo metan, si lo consiguen hacer bien, lo meten a este también. Supongo lo irán metiendo. Lo que pasa es que este, como no tiene vida, no es algo tan rentable. O sea, no, el trabajo o la inversión, lo que sea. Porque como hay menos gente, supongo que el Eurotrack, pues una vez que lo tengan ya todo estable en Eurotrack y ya sepan. Madre mía, están poniendo Sí, multa y todo. creo Y que no me tienen puedo permitir. abierto un servidor para pa eso. En oculto o lo que sea, están haciendo ahí las pruebas. Voy a respetar aquí la velocidad porque no me puedo permitir aquí las multas. Estoy aquí tan feliz yo saltando en los semáforos y tengo 4.300 de 4.800 de dinero. Bueno, ahora cuando pare a coger el trabajo leeré los comentarios, ¿eh? De momento voy, tengo ahí un poco centrado. De hecho es que voy a pasar ya de velocidad. Este juego es criminal con el tema. Este puede desactivar las multas, se puede desactivar. Sí, En creo que el sí. multiplayer. Y que si no me van a freír aquí a multas. Sí, en principio Ahora lo desactivo debería ya. dejar. Creo que te estoy viendo ahí adelante, el puntico verde. Mierda, me confundí. Ahora por dónde lo puedo meter. Se me salta la salida. Sí, ya te he visto. Yo me voy para la derecha. Puede hacer una pirula, que aquí tampoco. Está Tampoco todo está. vallado. Todo te vaya. Sí. Bueno, pues yo te espero en lo de la empresa y así mientras leo comentarios. También la tengo aquí un desvío. Aquí adelante. Qué rabia que mi camión bueno, el que me gusta a mí y el que llevo el skin, no funciona, macho. No funciona el sonido. Y es que no se puede ser más gafe, de verdad. Madre mía, aquí hay un montón de obra aquí en la empresa esta. Es que te fijas a nivel de detalle y, esto, y este tiene más cosillas, más chulo que el otro tren, pero ni los camiones, ni la amplitud del mapa, o sea, el otro tren da una impresión mucho mejor que este. Aquí no me termina de hacer mucha gracia esto. Encima de todo, lo difícil que es aquí Aquí el tema cuenta. de coger las cargas y dejarlas, macho. Bueno, aquí cuenta que este por la mitad del tiempo vas con el camión a fondo. O sea que. Voy a esperar a que salga este que hay aquí. A ver, la. Ya junto a tanta gente, espérate que las peores sincronizaciones y bugs en las cargas. A ver, dicen que van a hacer un servidor donde entrarán cierta gente. Con examen al parecer para entrar. Ya se rumora, a ver, es que. Ya me extraña que vayan a hacer eso. Me extraña que van a complicarse tanto la vida. Venga, amigo, que tú puedes, coño, que tampoco es tan difícil. Este es un poco manco, ¿eh? Este hombre que hay un poco manco, macho. Lleva 2 horas para sacar el viaje. ¡Venga, amigo! Espero que no sea un suscriptor, que si sí, ¿no? ¡Venga, amigo, que tú puedes! No parece.
va mejor, al fondo. Ese es más fácil que el de que eres atascado. A sacarla. Pero no te creas tampoco que es muy bueno, ¿eh? Pero es que, date cuenta del espacio que ponen aquí los hijos de puta. Eso te digo. Que esa está muy encerrada. La mitad de las veces me he quedado enganchado con esa y me ha costado sacar la tela. Todo por el huequín que ponen para... poder sacarla. Lo tenemos ya casi. Ahí lo tenemos casi. Y es que ya podían dar un poco más despacio, no me jodas. De cosas que una espalda un poco difícil, pero otra cosa, macho. Que esto es para camiones, a mí no me jodas, pero nadie que tiene empezado a hacer una, un muelle de carga y descarga te pone aquí que es difícil esto para un coche, macho. A ver si me lo pilla. Porque es que no me lo pilla. Sí, últimamente cuesta, sí. No sé qué habrán hecho. Pero patinar el enganche. Bueno, como siga así, le voy a quitar el enganche avanzado y ya está. Madre mía, vaya hostia, le he dado. Nada, que no consigo, ¿eh? Vas por culo. Le voy a quitar el avance enganchado este. La mierda esta. Me va a quedar a quitar ya el juego, ¿eh? Y llevamos nada directo. Entre todas las cosas que están pasando. A ver, el juego. A ver. Interacción con de tráfico, esto que quiere decir, Regento. ¿Es lo de la multa de interacción de tráfico? Sí. Ah, no, es que era interacción, coño, infracción, lo he leído mal. Mantener eso de. A ver. ¿Dónde está lo del avance? Eventos, prioridad de lluvia, zona de horaria, mostrar. Enganche de trail avanzado, tomás por culo. Ya está, ya lo puedo enganchar. Venga ya, hombre. Ya está bien. Buenas, Sanis, JC, un saludo. Ya, pues pesa el bicho, ¿eh? Atírale. Tú también llevas una buena carga. Voy a llevar la misma, en teoría, ¿no? Espérate, a ver si yo ahora puedo salir bien de aquí, Espérate, espérate. Esa otra. Y es que yo creo que esto no está muy bien, muy preparado para estas cargas, Este juego. Este tipo de. A ver, voy a abrirme. Yo creo que estas son bastante más largas que las del traje. El remolque. Yo veremos si salgo de aquí. Sí, si te abres un poquito para donde estaba yo más o menos. Sí, y lo difícil ahora es darle para atrás porque lleva el remolquillo ese pequeño. Ah, que no voy a conseguir sacarlo.
Que cada vez le puedo dar más o menos para atrás. ¡Paco, ayúdame! ¡Paco! ¡No me te quedes mirando! Madre mía, voy a quitar ya el juego, eh. Encima se dio la suerte de que te he tocado dentro, claro, del todo, el mismo campo y todo enfrente de la puerta, ¿sabes? Y es que si llegas a ver, yo me hubiera abierto antes, pero no sabía que lleva la puta mierda de carga esta. A ver, asistencia en carretera. Tomás por culo. Me llevé al taller. Y ya está. Pues también. Es una opción. Me atropellé al guardia, me lo tenías cargado ahí. Me llevan a la puta cárcel y me dejé ya de llevar viajes de camiones. Que el mamón ni me indicaba ni nada, estaba ahí mirando. Bueno, ya por lo menos. Ahora estoy en una salida, pero un poco menos difícil parece. Vale, a ver dónde estoy. Estoy, creo que en el taller de donde estamos nosotros antes, ¿sabes? A ver. El mapa. En teoría. Sí, estoy en el taller de antes. En San Francisco. Sí, pues tú, en teoría tú vienes para San Francisco, ¿no? En dirección a San Francisco. Sí, yo voy para abajo, sí. Pues. Vale, nos quedamos en. En la redonda esa de la autovía. Bueno, hay que una especie de redonda. Hay un taller justo al lado de Oakland, que pasamos por ahí. Oakland. Sí, ahí quedamos en el taller. Vamos, o sea, no en el taller, sino en la parte de la carretera de ahí en el taller. Parece. Sí, claro. Que pasa al lado. Vamos, quedamos ahí. Pero no en el taller, sino que quedamos en la carretera. Espérate, que me he quedado trancado aquí también, no te lo pierdas. ¿En serio? Pero si ve. Si es que no se. Maldita la hora que he dicho de coger esta carga, sargento. Esto por aquí no pasa. A ver. Voy a restar. Voy a llevarlo otra vez. Voy a llevarlo otra vez a la asistencia en carretera. A ver. F7. Al final te quedas sin dinero. No, lo que voy a hacer es cargar luego otra vez la partida y a tomar por culo. No la voy a guardar la partida, ya está. Y es que no voy a poder salir de aquí. No sé ni cómo voy a cojones voy a poder salir de aquí. Y es que yo creo que no pensaron cuando fueron a poner estas cargas aquí. No pensaron en qué estaban haciendo. Sí, fijaros, el bicho este va a pasar por aquí. Muchas veces, muchas gracias a Sani y JC por esos 10 bits. Pese a lo que estás viendo por aquí. Oye, voy a tener que cancelar el viaje, no puedo salir, eh. No puedo salir de aquí. Es que no me cabe. Tropieza la parte. Tiene unos fardones abajo. Y tropieza la parte de abajo. Voy a. Voy a cargar la partida luego la otra vez, pero he perdido. A ver, voy a intentar ser por última vez. Y es que yo creo que no pasa. Físicamente no pasa. O sea, ya ni por muy bien que lo lleve yo, por muy mal que lo lleve yo.
No pasa, es que se empiezan los fardones esos de mierda. Voy a arrimarme un poco más a la pared, a ver. No pasa. Mira, yo estoy en la punta y esto en la punta. No pasa. Venga, 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 que estoy saliendo. A ver si consigo salir del todo. Parece que soy yo saco rejecto. ¿Sí? Madre mía, sí. No sé ni cómo lo he hecho, pero sí. Madre mía. Esto es más difícil que Dark Souls. Y todavía, el principio, ¿sabes? Que todavía me he quedado trancado más veces, ya verás. Sí, este hasta que es cuestión de pillarle punto al... ¿Pero para qué cojones te he dicho yo de pillar esta carga? ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Y por qué, me has dejado? ¡Madre mía! ¿Por qué me has dejado coger esto? Pues andaba mal de dinero, yo qué sé, tú sabes. Yo creía que esto era más fácil. Pues a ver que no. Espérate el semáforo, que no lo puedo saltar. Que hay crisis. Vamos a ver luego cuánto te... Si la, si depende del dinero que te mire el directo, ¿lo guardaré o no lo guardaré? Porque esto es un desastre. No cabía, no cabía. Pensé que yo he bugueado ahí el tema, el nipe. No cabía. Yo soy un pro y... Y en fin. Este trabajo me parece que no me va a ser muy rentable con respecto a lo que pagan. Y mira que no pagan más. No me fijas ni lo que pagan. ¿Cuánto pagaba, regento? ¿Lo sabes? Quitando gastos. 16.000 y pico. Es una mierda para lo que... Para lo que mueve el trabajo. Y espérate que para cular esto, yo voy a ver luego si se puede acular. No, estas cargas normalmente te cogen el trabajo sencillo, el aparcamiento sencillo. Vale, no vale. Te obligan a... Vale, vale. A dar marcha atrás. Nada. Pues menos mal. Estaba sudando la gota gorda, nada más que pensarlo. Buenas, Dani, ¿cómo estamos? Estás incluso en un jugador. Solo te deja aparcar en el aparcamiento fácil. No te da opción ninguna. Bueno, pues mejor. Que ponte tú a cular con el remolque este, que se te dobla de un lado y se te dobla de otro, a meterlo más atrás, ¿eh? Y que fijaros la carga, como es. Madre mía, si es que es bestial. El Eurotrans no hay tan grande, ¿eh? De peso sí. Lo que cambia es el remolque, que es más largo. Sí, pero ¿quién, pero si luego aquí el aparcamiento y todo eso es una mierda? ¿Quién se le ocurre poner aquí algo tan largo? Sí, de todas formas creo que están preparando un DLC para este. Este tipo de carga. A poner nuevas armas. Hombre, es que no está condicionado este juego para esto. ¿O cargas nuevas o aquí van a hacer uno parecido al... al último que metieron con el coche de guía o eso? Era un DLC para este y iban a preparar. O estaban preparando ya. Ya han salido fotos ya por ahí con cargas más tochas, más altas, no sé, leche, o sea. Y será de pago, supongo, ¿no? Hostia, ya me he saltado esa máscara. Sí, yo creo que sí. Ya, no me han multado. Bien, menos mal.
contando que es una especie de añadido de carga, no sé, pero sería raro que no lo pagara, que no lo cobrara. A ver, ya veremos. Bueno, pues creo que tenemos que pasar por debajo de la carretera. Por aquí. O por encima. Así por encima, pero no había visto ningún puente. Es rarísimo. Creo que una curva me acojono, ¿eh? Me acojono por muchísimo. Hace bien. Hostia, y lo que le cuesta. Carga... Y lo que le cuesta subir a esto. Madre mía, espérate. Espérate tú. A ver si subo. Sí, le cuesta incluso el mío y está a tope. Con decirte que voy. A ver, ¿cuántos kilómetros por hora voy? Tengo millas por hora, no hacer cálculo porque no de matemáticas de cosas. Mira, menos 13.000 dinero que tengo, madre mía, se han cobrado cosas por ahí. Voy a 10 kilómetros, a 10 millas por hora. 10 millas por hora. Si te vas al garaje. Bueno, el resto del garaje tampoco vale tanto, ¿no? Depende de la distancia. Estábamos cerca. Bueno, esto poco a poco va, pero es que no tira más. 14 millas por hora subiendo. Mira los aviones por ahí haciendo acrobacias. No, son helicópteros. Bueno, ya estamos arriba. Tengo el W900, pero no he probado, porque es que a mí no me gusta mucho el tema de los espejos del W900. No me gustaba demasiado cómo quedaba en el juego. Lo estuve llevando una temporada y de hecho tengo ese, el otro Peterbilt, que es el que no se me oía, porque se me ha bugueado al principio del directo. Hemos intentado ponerlo, pero no se bugueaba y no subía el sonido. No sé, tendré que volver a instalar el juego. Así que bueno, ya veré. No sé por qué no subía el camión ese. Supongo que a lo mejor con algún modo o algo se corrompieron los archivos de sonido o algo. Con el modo de sonido que tenía. Más seguro. Este no suelo. No le he metido casi mod nunca de sonido ni nada. Incluso camiones modificados tampoco he metido. Pero el mod de sonido que tenía es de Warsaw, vamos, que no es un mod tampoco de estado encontrado por ahí. Sí, pero bueno, cuenta que luego, como el online lo desactiva todo, o lo mismo se ha. Se ha empanado y no. A lo mejor seguro que te compras un camión nuevo del mismo modelo y a lo mejor se escucha. ¿Sabes? Y ese hombre, ¿por qué iba en dirección contraria? Ya había uno por aquí en dirección contraria, macho. Lástima que no me fijaba en el nombre para reportar. Iba en dirección contraria. Los dos carriles que voy son de la misma dirección. Ni Cristo por aquí, pues dirá, pues hago lo que quiero. Pues cuando vea a alguien así, lo vea a otro portal. ¿Ese eres tú, regento? ¿Es que hay parado? Cuidado que baja uno. Sí, sí, tírale, tírale, ve tirándole. Yo estoy aquí. Oversight Load.
banderita incluso en el parachoque delante. Pues estoy yo ahora mismo para parar en alguna gasolinera, ¿eh? Menos mal que creo que tengo gasolina, porque con esta carga, entrar a gasolina tan pequeña, macho, como que me va a ser un poco jodido. Pero por favor, no me dejas coger. Si alguna vez digo que cojo una carga de esta, golpéame. O algo. O me dices, tapi, ha cenado. Algo así. Como mucho trailer doble, ¿sabes? Oye, el tema de. Es la Z, el control de crucero. No sé dónde lo tengas puesto. Es que no sé si la cambié aquí, a ver. Ahora cuando vaya. Que no quiero perder velocidad cuando vaya en llano. Si puedo con velocidad cuesta arriba. A ver. Es que como no tengo todo configurado en el volante. No. Tampoco. No lo tengo puesto en. Sí, que yo creo que lo tengo puesto en algún botón, pero no sé cuál es. Y es que como tengo también la botonera y la configuré diferente. Ahora que ya me conozco los botones del American Track, del Eurotrack, lo voy a hacer configurarla igual. Porque es que configuré la botonera diferente a en el Eurotrack que en el American Track. Y tengo la cosa en un botón diferente. A ver, hice una pregunta sobre el convoy. Para participar hay que hablar por Discord o Skype. Por Discord, pero de todas maneras tampoco es necesario. Porque estamos en la emisora 19, así que si estás cerca de nosotros y no quieres entrar a Discord, pues coge y te... Por cierto, la gente se me había decirte que te metieran en el público, en el Discord público. Ahora nos pasamos. No tengamos un momento. Porque de todas maneras, aquí vamos a ser pocos y si entra alguien, oye, pues que entre directamente y no tengo que estar yo mirando. Ahora cuando hagamos la próxima parada, o le echamos un semáforo o algo, nos pasamos. Vale. El Discord lo tenéis en la descripción. En la descripción hay una. Ahí está el enlace de Discord. En la sección de enlaces. De redes. De social. Madre mía, qué gusto de ahí cuesta abajo, Madre mía. Como un soplo de aire muy fresco en verano. Bueno, yo estoy muy fresquita ahora. Y con el aire puesto en cada casa. Madre mía, qué bien vive. Qué bien vive. Pues yo aquí no, en mi casa no hay aire acondicionado para toda la casa. Ah, que tenemos en el salón. Aquí tenemos ventiladores para movernos por todo, para moverlos por toda la casa. Por cierto, es vuestro próximo. ¿Cuál es vuestro próximo destino? Estamos llegando a California. A ver. Exactamente a Bakersfield. Estamos llegando a Bakersfield. De manera que nos como menos por el directo y irás viendo los viajes que a donde los cogemos y todo eso, pues a ver si nos puedes pillar por el camino. Va súper lentísimo esto. Yo te digo, voy a 45 y me estoy alejando de ti incluso. Yo exactamente voy a 42. Tampoco es que sea una gran diferencia, pero hay ya una diferencia. No son millas, no es lo mismo millas que kilómetros. Para ahora voy 44. Yo bajaba 40, así que me tendrás que ir pillando. Sí, ya va bajando la distancia. 47. Estoy cogiendo velocidad.
¿Llevas la radio? ¿Llevas por por radio, la gente? A ver si se oye lo del sonido de la radio. Se oye. ¿Cómo mola el sonido ese? Yo he puesto el 11, pero bueno. Buenas, muchas gracias, Sani, otra vez por esos 10 bits. No sé mucho para qué valen, pero muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Tírale lento! ¡Lentorro! ¿Qué quiere? ¿Que te ponga multa? ¿Tú mismo? Me das money, pues muchas gracias. Seguramente no me darás nada porque tengo que acumular 100 euros. Y de aquí acumule 100 euros no vea lo que voy a tardar. Pero se agradece un montón. Yo creo que... guardar la partida ya, ¿no? ¿Eh? Tendrás que guardar la partida ya, ¿no? ¿Que si la he guardado? Sí, bueno, sí, me la autoguarda, pero yo por si acaso hice un guardado manual. En otra. Que si vas a desechar esta, digo, sí, vale. Depende de cómo termine el directo. Ya veremos, a ver. Pero de todas maneras hice un guardado manual por si acaso. Vale. Sí, de esto ya tengo carrera hecha, regento. En cagada. Sí, lo decía por las multas, porque si querías que corriera más, te iban a empezar a cascar multas por todos lados. No, de momento, no tengo problema porque tengo ahora mismo. La multa lo quita al final. 56 millones, o sea. Madre mía, ¿y qué has hecho para tener tanto? Pues en la época en el que el online te sumaba dinero por trabajar con los trabajadores. Eso lo quitaron ya, ¿eh? De sí, hecho, yo tenía la esperanza. Yo tenía la esperanza yo de. O sea, como yo nunca había entrado a multiplayer, nada más que la primera semana que lo sacaron. Ya desde entonces no he vuelto a entrar a multiplayer. Esta es mi segunda vez que entro a multiplayer desde que lo lanzaron. Y en aquellos tiempos, claro, no tenía trabajadores ni nada, pues no me pagaron nada. Y ahora la han quitado. Yo tengo 4, ¿eh? Y me empezaron ahí a meter dinero por todos lados y madre. Pues ya la han quitado. Yo tenía la esperanza hoy de que me chetaran la cuenta. Digo, a ver si me la chetan y me pillo. De hecho, hay un camión que no lo tengo. De los camiones. Yo sí. El que llevo ahora mismo es el último que metieron. Sí, ese es el que no tengo. Ese es más antiguillo. Ese es el que no tengo. El 379 creo que es, o algo así, ¿no? 500... Sí, otro 300 y pico, 500 y pico. 379 creo que es. Sí. Bueno, quitando la mini pantalla de ordenador a bordo, los demás esto por jugar. Bueno, para cuando lleguemos nos pasamos al Discord público. Ya sabéis que, bueno, la sala estamos en la sala de la cuadrilla online. Pero hay uno público y otro privado. Que en el privado normalmente es para cuando somos pocos cuando queremos ser pocos en esto, pues nos metemos en el privado. Ahora nos pasaremos al público. La sala de espera, lo viene siendo el de espera. Buenas, Joseto. ¿Qué? ¿Te une o qué? Joseto. Ahorita queda en casa. Que me van a comprar el próximo lector 18. Que por eso lo pregunto. A ver. Pero no sé qué has preguntado. A ver, ahora lo miraré. ¿Podré jugar contigo en el multiplayer de Bolso Monito? ¡Ah, sí! De hecho, el otro día dije que en el directo, de que si alguien quería unirse a la partida, habría el multiplayer. Que a mí me viene bien que haya gente haciendo dinero ahí. Mientras que no me estéis la tú. De hecho, yo puedo hacer mis rutas y la gente que haga rutas mías. Y me van. Ya me he metido como no hay que meterse. Se me ha olvidado que lleva la carga esta. Voy a abrirme un poco más. A ver. Sí, a mí yo casi me trago la barrera también. Antes pasa por un puente igual que este y me ha abierto. Pero aquí se me ha olvidado. Bueno, de todas maneras parece que puedo pasar ya. Uf. Vaya carga que he cogido de mierda. ¿Queda mucho para llegar, regento?
42 minutos. O sea, ponle minuto y pico, dos como mucho. Según la velocidad que coja el camión. Ponle poca. A ver, yo lo me entras por milla, más o menos me entiendo mejor. A ver, quedan. Quedan. 30 millas. ¡18 grados! ¿Qué hace aquí? ¿Quién los pillara? 18 gradillas. Estoy llegando. Debe quedar un poquillo más porque estás distanciado. Estás distanciado un montón. Sí, cuando te has quedado ahí pinchado. La entrada que se la trae la curvilla. Me cago. Creo que también estoy llegando yo. Ya me falta poco para llegar. Sí, ya veo. Ya veo. ¿Puedo pasar el cartel de Motor City? ¿Hace mucho más pasar por ahí, Regento? No, yo estoy ahora mismo ya en la empresa media. Acabo de entrar. La veo. Estoy llegando ahora mismo a la curva y estoy un poquito más adelante. A ver si no la lío mucho para entrar aquí, que aquí hay mucha curva. ¿Difícil de aparcar? No, si entras recto, no. Si entras un poco torcido, pues la cosa cambia. Me voy a esperar a que te quites tú de ahí, porque si no, no voy a ver nada. Voy a ver mientras lo de Discord. A ver. Vale, de momento no hay nadie, pero voy a pasarnos ahí. Vale, pues Ani, ya estamos en la sala. En sala de charla, estamos en la sala ya y ya te puedes meter con nosotros. Si quieres meterte. Ya, amigo, la sata, el Sanis. Buenas. Hola, amigo. Bienvenido. Buenas, a la cuadrilla de Twitch. ¿Eres amigo de la Sata? La Sata ahora mismo no sé dónde está. Pero eres amigo suyo. Un segundo. Eres amigo suyo, ¿no? Sí, soy amigo suyo. Pero ahora no sé dónde está. Parece que está en Trackers. No, si es para decirte que yo te pillé confesado. Porque vaya la Sata. El otro día estuve con él en el directo. Madre mía, me puso la cabeza como un bombo. De lo loco que está. Está grillado. Me ha contado la historia, por ejemplo, de Eurotrack, que habían en medio unos palos de estos en Eurotrack y uno dijo que teníais que esquivarlos. Sí. Tú eres también de Navarra. Eres de Navarra también. Eres de Navarra, ¿no? No. Pues la Sata era de Navarra. No, pero yo lo conozco desde Skype. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a coger carga. Estamos ya para coger la carga. ¿Tú estás dentro ya? ¿Cómo es tu nombre? Sí, yo estoy dentro. ¿Cuál es el próximo lugar?
Sí, vamos a La carga te decirlo. la pilla bien. Sí, me la he dejado en teoría. Pero te ha saltado el menú y todo el rollo. Espérate, estaba en verde en teoría. A ver, espérate. Te lo digo porque a mí me sale aquí marcada como. Voy otra vez, Como voy otra cada vez. que. ¿Sabes? Voy otra vez porque me cago en la leche. Espérate que a ver, que ahora no veo Si nada. no te ha salido. Si no te ha saltado el menú. De pagarte ni nada, ¿eh? En teoría, cuando está en verde es cuando puedo desenganchar, ¿no? Pero que gastaba verde. Sí, cuando están verdes es cuando tú debes de desenganchar. A ver, mira, si lo voy a dejar perfecto, la gente se tenía que haber sentado. Pero te lo Madre digo mía. porque me sale aquí marcado Sí, no, no, sí, con no, tu no, no. nombre, remolque, ¿sabes? Sí, no, no, sí, yo creo que no me la ha dado, porque no me ha salido una Sí, determinada. normalmente cuando lo dejas y te lo aceptas, el nombre del remolque desaparece, ¿sabes? Creo que tenía que le estar un poco más para adelante. Por cierto, ¿vosotros utilizaréis mercancías o contratos externos? Con todos externos para que coincidir. Vale. A ver. Poti ciudad. A ver. Vale, estoy enganchando. Ahora os lo digo cuando Vale. termine. Oye, ¿por qué esto no me salta? A mí me están troleando, ¿eh? De hecho, esa carga para pillarle el punto de. Eso te he dicho que para entrar en esa tienes que entrar bien recto, si no, le cuesta detectarla. Con los otros trailers no hay problema, pero con ese, como no entres recto bien al aparcamiento, en cuanto estés un poco torcido en la parte de atrás, se le cuesta detectarte bien la. Sí. Eso. Nada. Que no me la coge. Y para colmo hay aquí uno esperando, me está poniendo nervioso. Que entre, si no es colisión. Se me queda un poco fuera de atrás y yo creo que es por lo que no me la coge. Por eso. Si no te resta ni nada atrás. Ya, pero es que tú sabes lo No sé. difícil, tú sabes que lo difícil que está cargar darle para atrás por el remolquillo ese pequeño. Yo no sé, no sé. Oye, no se podía saltar el aparcamiento. Si lo tienes desactivado. Eso no Muchas debería gracias, Sani, pasar. otra vez por esos 10 bits. Pues de nada. Madre mía, en serio, y es que no hay cojones hoy. Aquí viendo cómo aparca. Mira a ver en el menú. A ver si algún día quiere. Tienes desactivado lo del menú o lo que sea. Y por Ya. cierto, ¿qué hacen esos ahí esperando si no hay colisiones? Pues no sé, la gente que le gusta mirar. A ver, voy a mirar cómo se ha quitado lo de las colisiones, la gente en el juego. Simular cansancio, límite. Modo de navegación, dificultad de aparcamiento, aparcamiento. Siempre seleccionar, ¿no? Sería. Sí, pero ahora claro, este como. Este como es contrato Pero me suena que también se puede. externo. Creo que me suena que también se podía. Sí, con siempre seleccionar debería saltarte. A ver, voy a dar la vuelta, a ver si puedo dar la vuelta. A ver. Entonces Creo. debería saltarte. Yo creo que haces ahí la tijera.
Vete tú. Ahora sí que ya no sale, ¿eh? Sí, sí que salgo. Vamos, que sí voy a salir. Vamos. Tengo que ir a la puerta. Y ahí decidir lo que quieres. Y ahí poner que entregar ahora trabajo. Mismo ya no. Se está quedando enganchado el de atrás. Va. Va. Está a punto. Tengo ya casi. Venga, a ver si puedes. La cosa es que al ser contrato externo me parece que a lo mejor no te deja. Me suena que lo hice el otro día así, ¿eh? En el otro. Sí, entrar. Y lo siento, voy con prisa, confirmo. Trabajo con el no, normal. Ya está. Saltado. Ahora sí. Ya está. Entregado. Y le den por saco. No cojo más un viaje de esto ni harto de vino. Madre mía. Y todo para 3.000. Madre mía, la complicación del viaje. Me quedan positivos, eso sí, de 3.000 y casi 4.000. Más o menos, un poquillo menos de lo que tenía al principio. Vaya paquete, amigo, vaya paquete aparcando. Very bad estación. Man, very bad. I don't understand your best talking English. ¿Has visto cómo domina inglés, Rejata? No sé lo que, ni lo que ha dicho. Pero bueno. Que dicho que ni se ha enterado lo que has dicho tú, pero bueno. Sí, entendemos a la perfección. Buenas, Zos, ¿dónde están? Me gustaría unirme a vosotros. Estamos en. Thank you, Marcus. Estamos, ¿dónde estamos, Regento? En. Estamos en la mitad entre Fresno y Bakkefield, o sea que. Sí, vamos a salir. Yo estoy en. The name Nerds, can you please move your vehicle? Dice algo de move, ¿no? Que move. No, vamos. Algo nos movamos o algo así. A ver. Ya. No sé, ya. Creo que le he hablado un poco alemán ahora. Thank you, mate. Que creo que dice que me moviese. Pillando los contratos externos desde donde estamos ahora mismo, todas las ciudades son Bakkefield. Las que salen. Te pilla Fred con día de eso. Vale, vamos a coger el trabajo, a ver. Voy a ponerme aquí. ¿Me sale? ¿Eh? Bien, estamos, voy a decirle al chico este que me ha preguntado. Estamos en. A ver si lo digo. Mapa. Estamos en Bakkefield. Y vamos a coger un viaje. Vamos a cogerlo ahora mismo. En contratos externos. De estos de cargas pesadas. No, voy a quitar el peso de carga este. Voy a poner por precio. Aunque en el precio también me salen. Mira, te sale a ti, Regento. Leche en polvo de Bakkefield a Roswell. Bueno, Roswell es DLC. El DLC no lo tiene todo el mundo. Así que no vamos a evitar el DLC. A ver, Arizona sí que. Arizona es muchos kilómetros. Pero bueno, ya que, oye, que ya que nos ponemos. La gente que nos pille por el camino. Sí, a ver. De los electrodomésticos del hogar. De Bakkefield, si lo ordenáis por precio. Está en la segunda página y el primero. Pone electrodomésticos de edad de Bakkefield a South Low, Arizona. Vale. ¿Lo habéis visto? Sí. Bueno, pues vamos a coger el trabajo.
Y quien quiera entrar, que ya sabe. With Strange Heavy House, algo de las cargas pesadas, ha dicho aquí en el chat de directo, pero no entiendo muy bien. Si alguien sabe lo que ha escrito Rap 17, que me lo diga. Ya he pillado una carga, Showlao. Sorry, Rap 17, no speak English. My English is very bad. Madre mía, qué nivel de inglés que tengo. De repente para decir que mi nivel de inglés es malo. Vale, y la carga mía también está aquí. Está la de la mía. ¿Tú estás? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Que no te veo. En Yuma. ¿Yuma? ¿Eso dónde está? Pues creo que al final de California. Ah, yo me creía que estaba aquí en la empresa nuestra. No, no. Sí, acabo de entrar, que tenía que hacer unas cosas. Pero vale. Voy al mismo destino que vosotros, así que quedamos ahí. Vale, pues ve escogiéndolo y nosotros iremos lento y a ver si nos pilla. Bueno, por fin, llevo un remolque normal. Y este es pequeñito, regento. Sí. Bastante pequeñito, sí. Bueno, pues vamos despacillo para allá. Y ya nos vaya, que nos vaya pillando por el camino. ¿Y la Sata? ¿Dónde está? ¿No estaba hoy por aquí? No lo sé, lo estaba buscando para meterlo. Pero es que lo he llamado y no contesta. El otro día le hice acaso hecho que se pillara en el American Track. Pero hoy sí, no. Sí, sí, no. Se lo ha pillado. Hasta me avisó él del convoy. ¡Oli! ¡Hola, la Sata! Esa es la Sata, mía. Estaba preguntando precisamente por ti. ¡Madre mía! Es que he tenido que hacer un recado y llego ahora. Venga, ¿qué ciudad estáis? Estamos en California y vamos en dirección a Showlow. Arizona. En Arizona. En Arizona, vale. Es zona gratuita, vamos, no es DLC. Pero que sepas que lo que estoy tocando, yo estoy tocando Arizona, así que no me esperéis. Vale, nosotros de todas maneras vamos a ir lento, no vamos a ir muy rápido. Vamos a ir cumpliendo las normas porque yo estoy pelado de dinero. No estoy para que me pongan multas. La Sata, cuidado hoy con los golpes, Madre mía. No, pues que no, a ver si me deja entrar. Te lo digo de verdad, porque no tengo nada de dinero. De hecho, estoy en negativo aquí. Y tengo de préstamos activos por lo menos 20 préstamos. No puedo pedir más préstamos, de hecho. No me deja pedir más, nada más que 10.000 de préstamos me deja pedir. Soy muy pobre aquí. Yo, para jugar con vosotros, he tenido que cogerme un perfil falso de esos que hay en internet. De esos que tienen 50.000 trillones. Sí, sí. Porque si no, no te compraba el camión. No, es que además, con el lag que tiene y todo eso, es peligroso, Muy peligroso. Panda, que si llega a ver la carga que he hecho ahora, madre mía, lo he pasado más mal que en toda mi vida. Una carga de esas gigantes, de esas. Uf. Me voy a trancar 5 o 6 veces, tenía que restaurarlo. Y sin embargo, Regento ha llevado la misma y no ha tenido ningún problema. A ver cómo salgo de aquí sin que me pase nada. ¿Te gusta la de American Trail, la Sata? Trail, sí, me ha gustado. Ah, pero lo que te costó es buena compra. ¿Qué me compró? Sí, sí. Me costó bastante, 3 euros ahí. En Stone Gaming. Sí, al final pillaste Stone Gaming, ¿no? Mira, ese amigo. Lleva ese verde, tiene que ser amigo. ¡Yo! ¿Eso es yo? ¡Buena, Boni! ¡Uy! ¡Bonifacio! ¿Quién es Bonnie? Es un suscriptor, creo.
me suena. Por cierto, para el combo ya que hay que llevar alguna pintura especial. No. No. Cada uno llevamos una diferente. Los dineros que tenga. Ahora, yo Bonnie, tengo la pintura todo verde y ya está. Bonnie es suscriptor, me acuerdo yo, pero vamos. Hace muchísimo tiempo que no lo veía. Ya decía yo, iba en verde ahí. Claro, si lo tienes en Steam, pues no te sale en verde. Cuidado, por ahí. Es básicamente la ciudad más cercana, ¿eh? Además está en Bakersfield, en California. En California. Bakersfield. Teletransportarse al taller más cercano de Bakersfield. Ah, que tiene cuenta cheta. No, el perfil falso ese. Madre mía, más machetarza, ¿eh? Y eso que tiene el juego dos días. Madre mía. Sí. Y eso es que el juego lo ha comprado hace nada. Sí, sí, sí. Tres días, para ser exactos. Yo más que tengo dos garajes. Y uno en el DLC que me lo compré ahí para no. Mira, estamos pasando por el arco este de Battlefield. Aquí hay que ir muy lento, porque recuerdo que aquí la. Es de 30 la límite de velocidad. Esto es inhumano, macho, que te pongan límite de velocidad de 30 millas por hora. Yo ahora estoy yendo a 25 y aún no he entrado a la autopista. Si es que esta velocidad se sobrecalienta el motor, porque no refrigera con el aire. No encuentro ningún taller por ahí, ¿eh? Ay, que se te han jodido los chetos. Ojo que no hay chetas, ¿eh? Mira, ¿habéis dicho humano el destino? Destino, no, Yuma es donde estaba tu amigo. Donde estaba yo, Chani. Pero nosotros estamos en Battlefield. Y el destino es Show. A ver. Encuentro Battlefield, ¿eh? Battlefield, no, Bakersfield. ¿Qué Battlefield? A ver. Este es el otro juego. Nuestro destino es Show Low. En Arizona. Uy. ¡Buena, Bonifacio! ¿No me conoces? Claro, suscriptor de YouTube. El Boni. A ver, tiramos. No te acuerdas de mí, ¿no? Me acuerdo para las penas, pero sí que el nombre es el Boni, ¿no? El Boni. Álvaro, te suena. ¡Ah! ¿Y qué haces tú con ese nombre? Historia larga. Madre mía, se nos hacen mayores de suscriptores. Madre mía. ¡Vámonos! Apagando las luces, que no quiquean. No, si la. Pues no llevas luces, no te quiquean. Pues llevas luces, no te quiquean. No, pero es que voy a hacer yo un mensajito, ¿vale? Es que eso lo puedes llevar desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Ah, sí, pues yo en el Eurotrack lo llevaba siempre y no me quiquea. El día me parece que no lo puedes llevar. Por lo menos ha sido un mensaje de algo, pues, pero no sé. Pues si tengo que quitarlo. O sea, ya lo he quitado. Pero prepárate luego para que me banees cuando hay que ponerla, porque no me voy a acordar. Luego de esa. Yo creo que te avisan con un mensajito. Ya, pero yo no me fijo los mensajes. Sí, con lo de. Si no pones las luces en 15 segundos, te quiqueamos. Claro, pero cualquiera se fija ahí. Cuando va un poco despistado, cualquiera se fija en esos mensajes. Yo nunca los miro. Álvaro, si quieres entrar a Discord, estamos en Discord, ¿eh? La cosa es que no tengo Discord. Bueno, pues la próxima vez ya sabes, es gratis. Ostras, ya he encontrado la ciudad de Bakersfield. Ostras, lo que me ha costado encontrarla. Dos horas para encontrar una puta ciudad. El mapa grande. Pero es California, si te he dicho que estaba en California. Ya te lo hemos dicho, California. Yo no sé cuál es California, si el de la izquierda o el de la derecha. Madre mía. Madre mía, del amor hermoso.
Que Dios nos pille confesado. Yo estoy a 329 kilómetros. ¿De dónde? Bueno, millas. ¿De Bakersfield o de dónde? De llegar allí. Ah, de destino, ¿no? Sí. Vale. Nosotros estamos algo más, creo. Nosotros estamos a 569 millas, al doble. Casi nada. Tía, regentos, cómo pasan los rollicos esos, ¿eh? Madre mía, se han pasado un poco ahí con el efecto, ¿eh? Madre mía, que ibas tú. Mira, casi atropello al policía, ¿eh? Ibas tú. De gente, en, como a ti no te asalta el evento, ibas delante mío. Claro, yo no he visto al policía. Yo no. Pero he visto al policía ahí, ya enfrente mío. Me he tenido que quitar de repente. Hombre, la cosa es que a mí, cuando yo te he adelantado, me ha salido a la izquierda un trailer, ¿sabes? Aparcado. No sé si te habrá salido a ti. No, a mí no. Tío, no. Pues menos mal que te adelanta a tiempo, si no me lo comía. Y te comía a ti de rebote. Vamos pasado de velocidad, regento. Sí. Memphis Blue. Oh, mamá. Que este puede ser el fin. Que este puede ser el fin. Atrapado en el blues de Memphis sin poder salir. Tirin, tirin, tirin. Eso es Kiko Veneno. Blues de Memphis. Memphis Blues. Bueno, que la original es de Bob Dylan. Pese a que versionó Kiko Veneno a Bob Dylan. Esa canción. Cultura musical, chicos. Pásalo por privado. El Discord, ¿te refieres? El Discord lo tenéis ahí abajo, en social. En el apartado social. Le pincha el enlace donde pone Discord. Y ahí entra. Si te refieres a eso. Ya decía yo que se había quedado atrás. Que no parecía en el tabulador. Se ahora para mirarlo. No es y las chicas. Chicas pocas, ¿eh? También, si te vas a mi canal de YouTube, también lo tienes ahí, en la descripción de los vídeos. Zos, yo no sé si de Zos. Zos, creo, Zos. 98-140. Madre mía, la gente ahora sí que veía gusto, ¿no? Con la otra carrera. La otra carrera es casi un infierno. ¿Que quién se le ocurre dejarme coger esa carga? Mi motor no corre más de 65. No, pero estos son millas. 65 ya, pero millas. No, no llega más de 65 millas. No, si va con carga externa, no te. Pero los tuyos eran kilómetros. Kilómetros. 65 kilómetros. Wey. ¿Quién anda ahí? Oni. El kamikaze de antes. Bonnie, ah, que entra el Discord al final. Sí. Buena, pero bueno. Buena, Bonnie. Álvaro, Álvaro, mejor dicho. ¿Por qué lo de repente se cambió el nombre, Álvaro? Ostras, pero no hagas eso. No, cambio de nombre no, simplemente que se me vino. De sexo no te ha cambiado, ¿no? No, es que de nombre, ¿no? ¿Eh, Álvaro? Sí. Hemos perdido a Álvaro. O eso no quiere decir lo de su cambio de sexo. No, hemos perdido a Álvaro. Álvaro se fue en la guerra. Álvaro, a ver, Álvaro no está. Álvaro se fue. Álvaro se fue. Álvaro se escapa de mi vida. No dijo adiós. La, 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 la. Ah, creo que ha vuelto. ¡Álvaro! ¿El otro tiempo aquí? No, no está, definitivamente no está.
Cuando él me ha dicho que no quiere contestar la pregunta de su cambio de sexo, me hubiera sobrado. Bueno. Me está El Álvaro de siempre. Me acabo de sobrevolar un helicóptero. Álvaro, me parece que eso nos ha hecho mayor. Antes era un niño. Y ahora se ha crecido y se ha hecho mayor. Esto me pasa ya, cuando tengo suscriptores ya ahí en la pubertad, que en un par de años crecen y se hacen mayores, se hacen hombres. Ostras, ¿estoy saliendo de Los Ángeles? Madre mía, ¿y qué hacen Los Ángeles? O sea, ¿no ven taller más cerca? Los Ángeles, nada más, nada menos. El taller más cercano que había. El taller más cercano, encima. No sé si está del todo chetada, Tiene una cuenta chetada y no sabes si. Claro, ya que te solo baja... tengo 10 talleres. Ya que te bajas una cuenta cheta, bájate la buena, coño. No te bajes una cuenta chetada y encima mala. Bueno, me he puesto de nombre Convoy, para que sepáis que soy yo. ¿Convoy? Sí, Convoy, en azul. Pues ya me llamo Congirls. ¿Lo has pillado? Porque tú eres Convoy de chico y yo Congirls de chica. Congirls. Ay, y tú que... La señora Benita, Es bueno y es ingenioso, pero lo que pasa es que vosotros no lo pilláis, no tenéis sentido de humor tan avanzado como yo. Yo tengo el sentido de humor en modo experto. De gesto, háblame, dime algo. Está bien, ha cenado. No, no ha cenado. A las 6:49 de la noche. Ya estamos, que es un decir. ¿Qué, Ibai? Ibai se sigue con... ¿Dónde? ¿Ibai? ¿O dónde vamos? No te he entendido la pregunta. ¿Que sí, que dónde vamos? Ibai. Con tilde en la I. Ibai, sí. Vamos a... al show... A Arizona. Show no sé qué. Es que ahora mismo no puedo mirarlo. Voy para allá. Espérate. Miro yo, ¿vale? Espérate, a ver. Solo. Eso. Ahí. Eso. Quedan 7 horas todavía. A mí me quedan. Oye, Álvaro. Pero no es Álvaro. Yo creo que no es Álvaro. Sí lo soy. Sí eres, ¿no? Pues tú eres el mismo Álvaro que jugaba conmigo al farming. ¿O eres otro Álvaro? Ojo que se viene otro Álvaro. Es que no lo oigo. Creo que la intensidad aquí en el Discord la tengo bajada del todo en el micro. Sí, va a ser que sí. Eres el mismo Álvaro, de que jugaba conmigo a Farming. Sí, soy ese. El que jugaba conmigo con el Sergi, ¿no? Con el. ¿Cómo era? Con. Con el Garci, ¿no? Sí. Madre mía, cómo te cambia la voz ya, ¿eh? Se está haciendo ya mayor. El niño ya se hace. Madre mía, cómo crecen los zagales. ¿Cómo crecen? Me decís viejo. Tía, normal. ¿Ahora? Hostia, puedes saltarte la estación de pesado. Que tengas buen viaje. A mí no. A mí me ha pillado. Pero a mí me ha dicho que me la puedo saltar. ¿Ahora? Yo no. Sí, ahora perfecto, que yo me Álvaro. Y no me montaron. Decía yo. Antes ya tiene un ordenador decente y todo para jugar y todo. Álvaro. Sí, sí. Todavía lo tienes muy, muy sensible eso, ¿eh? Sí, bastante. Porque sí. De vez en cuando te quita, sí. Te quita parte de la palabra. Te corta en mitad de la palabra. Ya me han cascado la multa por no parar. Pero tú estás forrado, regento. Por eso no he parado. Pues menos mal que a mí me deja saltármelo porque yo ni me he enterado. Laura no está. Laura se fue. Hola, Laura amigo, se bienvenido está. Bienvenido a la cuadrilla de YouTube. Bueno, Enrique Macías, bienvenido a la cuadrilla. Bueno, no, es de YouTube. Perdón, no he dicho nada. Seguramente no está aquí. Es que. Una pregunta.
Noed, una pregunta. Dime. ¿Qué tarjeta tienes para el Bug Simulator? ¿Tarjeta gráfica? Sí. La 1070. Vale. Es que yo tengo una 1060 y he oído por ahí un comentario que va mal. No. Con mucho lag. No, la 1060 tiene que ir bien. Pues la 1060 buena gráfica. Lo que pasa es que el juego no está muy allá en optimización. A mí me pegan unos lagazos todavía, también. Pero es porque tienes que sacar un parche, ¿no? De hecho, la gente tiene menos gráfica que la tuya y le va bien. Ya. Yo, la mía es una 60. ¿Está dándolo? Yo me pongo todo al ultra y ya está. Ya, pero si ves que no te van bien, porque hasta que no lo optimices, hasta que no saquen parche. Ah, pero estaba oyendo, pero no sé lo que me has dicho. Que si los ajusta. Sí. Y se cortó. Que si le ajusta los gestos. Sí, pasa que le gusta mucho ponerlo en ultra. Pero también es que el juego está mal optimizado. Tienes que sacar parches para. No es que esté mal optimizado, es que tiene ahí cosas que no están bien hechas. Porque algunas veces pegan ganchones sin justificación ninguna y cuando le da la gana. Es que yo estoy esperando las ofertas estas de verano que dicen que empezarán hoy o mañana. Sí, pero el tema del juego está recién salido. No creo que haya salido ofertas para ese juego, ¿eh? Pues ya, está recién salido. Empieza esta noche a las 7 de la tarde, creo. Esta tarde. Ofertas de verano. Buenas, Marcos, ¿cómo estamos? Ahí los CDN. Los camiones no buscan. Que rulen esos CDN. ¿Cómo mola mi logo de suscriptor? Tengo que hacerlo mejor de otra manera. A ver si me lo busco para hacerlo mejor. Yo no me puedo suscribir, qué pena. Pues si tenéis el Amazon Premium, vuestros padres tienen Amazon Premium, os podéis suscribir. Yo lo tengo, pero hasta el día 30 no me puedo suscribir a otro canal. Ah, vale. Pues, os podéis suscribir cuando queráis, o si no queréis no pasa nada. Vamos, que yo valoro a todos, estéis suscrito o no estéis suscrito. Ya. Una cosa, sí, he intentado hacerte un lot, pero no me ha funcionado. ¿Un qué? He ido a tu página de LOTS para hacerte un LOT, pero no ha funcionado. Es que creo que si no tienes cuenta hecha de LOT, que tienes que confirmarla luego en el correo cuando te llega la notificación. Porque si tú lo haces, creo que no hace falta confirmar, pero si no tienes cuenta, sí tienes que confirmar luego en la verificación en el correo, creo. No, pero es que me apareció una pantalla toda blanca. Es que no, estaría offline, no estaría en directo. Puede ser. ¿Luego son gratis? Sí. Para que salga un mensajillo en el directo. Y te dan dinero. Sí, bueno, me dan una centimilla. Pero nada, no es centimilla de nada. A cambio de algo tienen que ser los loot, ¿no? No. Anuncio. Sí, centimillos pequeños, pero más que nada yo lo hago para que mande el mensaje a la gente. Porque no, la persona que lo hace. No. Lo único es la publicidad que salta en el directo. Es lo único. Es lo que le da dinero a ellos. No, me refiero a la gente que lo hace, algo tendrá que hacer. Ah, claro. Que... La publicidad. Ellos ganan dinero por la publicidad. Las empresas les pagan por cada plus que salta en un directo, les paga la empresa un dinero. Hoy en día la publicidad es un negocio muy, muy fuerte. De hecho, ya vi YouTube, que funciona por los ingresos de publicidad. Bueno, que ahora se han buscado otros negocios, como los YouTube Premium y cosas de esas. Y el YouTube Music y cosas de esas. Mierda. Perfecto, ¿qué te pasaba? Que estabas hace un momento calentando neumáticos, que te he visto ahí calentando neumáticos. Te he visto ahí calentando neumáticos un momentillo ahí haciendo AS de un lado a otro. Pisando conejo. Sí. Pobrecillo. Nada, que estaba cogiendo una cosa sin más. Joder, lo caro que es aquí el 10, ¿no? ¿Ves? Dile a Álvaro que ajuste lo de la voz de Discord. No, pero ya se lo oye bien, hostia. Te he puesto el comentario y. ¿Tú persiguiendo con eso, no ves? Seguro. Madre mía, para haberme matado. Menos mal que no me ha saltado daño del camión. Me he dado una hostia contra el muro.
Yo os cojo rápido. Cinco personas aquí en la ciudad esta. O sea, te llegaste a jugar al juego de los. Del Space. De Kerbal Space Space Program ese, ¿o no? ¿Qué? Al juego ese. Hostia, del espacio, ese. Ese. Sí, jugado, ya lo he grabado, he hecho un directo ahí. Pero es jodido, ¿eh? Es muy jodido el juego. Y no pero es muy complicado. Yo no sé cómo se juega, el juego está muy bien valorado, pero yo no sé cómo se juega, macho. Vi en sus inicios en una pasada, estaba guapísimo ese juego. Pero es súper complicado. Yo es que el primer match de los Lumos. Llegar una vez. He podido despegar una vez y llegar al espacio. Pues ya ha hecho más que yo, ¿sabes? Ya ha hecho más que yo. Creo a mí, que sí. A mí se me desarma el cuete ese por todos lados. La Sata, no tienes otra cuenta chetada, ¿no? Sí, eso sí. Cuando llegas al espacio, está ya el vehículo. Ah, sí. No más. ¡Ay, pumba! Pues me gustan las caras que ponen los monigotes. Ahí dentro del cuete. Cuando ponen las caras de los monigotes esos. Tiene su gracia el juego. Porque hay una ciudad en Estados Unidos que se llama El Centro. Sí, está cerca de Yuma. ¿Cómo se llama? La cosa. Tro. Tro. Así, ¿eh? El centro. Ah, el centro. Sí, una estación de pesado. Ok, sí. No llevo ni remolque. Supongo que será tema de pues estará cerca de Nuevo México, por ahí estará, supongo. ¡Oh, un ruso! ¿Esto cuándo iban a lanzar el DLC de Nuevo México? Ya lo han lanzado. Ah, sí, el que tengo yo, creo. El de Orlando, creo. ¿Orlando era? ¿El próximo DLC que iban a lanzar en Orlando? Oregón. Decía yo. No pueden poner alguno gratis, coño. Pues. Verdad... Decían que le iban a poner gratis. Decían que iban a poner uno gratis y otro de pago. Iban así a sortearlo. A ver, ¿qué queda eso? A ver, ¿qué queda eso? Bueno, no me lo termino de creer. También a este juego le tienen que ampliar el estudio y meterle caña a este juego, porque este juego se está muriendo. Porque hay muy poca gente y lo que querrán es que haya más gente jugando. Claro. Si es que no lo den tan rápido. Y querrán más Eurotrack porque son alemanes los creadores. No, pues está en las mismas. El DLC gratuito en una zona en la que se pone esta Europa. Igual que España. Igual que España. En euro. En España, creo que el próximo DLC va a ser Rusia. Y es que tenían que... Confirmado. Este juego tenían que tirar un poco hacia el norte, porque es que es mucho desierto todo el rato. Y hacia el sur, hacia Brasil, para Argentina y país. Sí, bueno, pero me refiero, si tiran por América, por Estados Unidos, por lo menos que tiren para el norte, en zonas de más asfalto, o sea, de zonas de más construcción, o más vegetación, sí. Es que aquí todo está seco, esto es un secarrá. Tu juego. Y cambiarán más camiones porque solo hay dos baldas y ya está. Deberían meter Freiline, Mac Kenworth, Mac. Supongo que para eso necesita. El Peterbilt, este es un puntazo, ¿eh? El Peterbilt. Sí. Y el KW, que yo ni lo conocía. Y es el camión que llevo. Camiones que más me gustan. Bueno, me gustan todos, pero. Ese está guapo. El que lleve en el convoy el otro día, en el convoy oficial de Truckers. ¡Ah, oh, sí! No veas cómo nos metimos en la Sata y yo en medio de París, todo cortado. Pero era abierto para todo el mundo. American. Ah, vale, American. ¿Y era abierto para todo el mundo el convoy de Truckers? Sí. Habría un montón de gente. 180 personas en lo que es la gasolinera. Una de las ciudades del final de Nuevo México. Sí.
Tukunkara, Tukunkami o Tukunkarami o algo así. Alguna cosa de esa. En una estación de servicio de dos estos, la de gente que había, de dos lados, de como de dos gasolineras. Tú eres de Badajoz, ¿no? ¿No, Álvaro? Sí. Eres de Badajoz, ¿no? Es que tu acento es igual que el de Regento, macho. Igual. No, soy del mismo una sitio. Una pregunta. ¿En América hay coches? Sí. ¿En el Multi sí? Sí, en el Multi sí. De hecho, antes cuando he ido a buscar a los concesionarios, he visto ahí un coche. Son diferentes a los que hay en el servidor europeo. Lo gracioso eran los admins en el convoy. Eran los admins. Eso es la guasa. Delante mía quiquearon a uno por adelantado. A la gente, que este viaje creo que me va a salir rentable y todo. Ganancia por trabajo 27.000. 33 millas. ¿Y vosotros? Que voy a 160 y nos co. Nosotros vamos a... estamos a... 165. 144 millas. ¿Y a dónde estáis? Yo estoy pasando por Kingman. Nosotros estamos en... Es que no me puedo mirar. 60, con la 40, en el minimapa, en el este, en el HUD. Aquí pone Albuquerque. Ya, pues habéis tirado por... creo que por otro lado, no lo sé. En el mismo sitio, solamente que no os haya pillado todavía. Estamos llegando a Flag... Flag hasta este, ¿cómo pone? Flagstaff. Eso. Flagstaff, madre mía, qué nivel de inglés que tengo, Regento. ¿A que sí? No sé, se lo quiero hacer para mí, yo mismo. Bueno, te cacho de asesinato. Está yendo a todos tíos, chaval. Pues vamos a lo que da. A lo que da el trabajo. No te deja pasar de 65. Pues no, no creía. Hostia, tengo para gasolinera, la gente ahora paramos. Todavía me queda, pero no me queda mucho. Sí, estos chupan lo suyo, Americano, esto como le sale barato el gasoil. Me queda de pasar ya la mitad del depósito, vamos a ver. Americano, esto como le sale barato el gasoil, pues no te preocupes que se molestan en que ahorren mucho sus motores, ¿no? Yo ahora mismo me daría a 890 millas la gasolina que tengo. ¿Burquerque? ¿Dónde está el Burquerque? En Flagstaff. Flagstaff. Sí. ¿Está ahí en Flagstaff? Sí. Hostia, no. Si estoy llegando. Tipo claro, la 40. Pues estamos cerca entonces. Nosotros acabamos de pasarlo ahora. Hostia, pues entonces. Madre mía, yo estoy súper lejos. Sí, a este le queda, Eso es el karma, ¿sabes? Por lo del otro día. Poco más adelante tenemos. Estrellarme contra un muro invisible porque te fueras al DLC de Francia. Estamos. Pues, porque estábamos deseando dejarte atrás. El muro porque se metió en el DLC de Francia. Sí. Entonces le dijimos, acompáñanos hasta que no te dejes ir, ¿me? Hasta que se estrelló con un muro invisible. Toma por... Hay que mirar el GPS. Se estrella contra un muro invisible. Porque no tiene el DL. Ahora que vienen las ofertas de Steam, hay que estar atentos por si los para los DLC del Euro 3, que me seguramente... el de Michelin y no sé. El de Michelin no sé si me lo pillaré. A mí, del Michelin me lo pillé porque lo pillé en oferta, pero la verdad es que no me hice mucha gracia pagar por publicidad. Pero al fin y al cabo, publicidad. ¡Hostia! Ya, porque hubo una promoción para sacarlo gratis, pero yo no llegué a esa promoción. Me pillé un par de que lo dieron gratis durante un tiempo, vale. Sí, como hacen por con suscribirte mucho. A... Igual que el de Raven, ¿verdad? Sí, No, ese lo por suscribirte a Twitter y cosas de esas. Ya lo han hecho con unos tiempo, eso ya no se puede coger. No, eso no. De Michelin está chulo, pero eso, no me hizo mucha gracia que tenés que pagar por eso. Tampoco le pedían mucho, creo que eran de euros.
Y en oferta creo que me costó uno. De esto y... no sé cuál más me quedará. Mira, Steam Summer sale 2018. Ahora vamos a hacer cuando lleguemos. Hacemos una pausilla y lo miramos. Ya han puesto las ofertas. Me ha llegado la notificación. ¿Ya? De Steam, sí. ¿Ya? Me ha llegado la notificación de la Summer Sale. ¿Quieres las ofertas? Sí, ofertas de Steam. ¿Confirmaste? Claro, si me ha llegado. ¿Ya? Estoy en el grupo de la oferta y me ha saltado la notificación. Una cosa, yo ya estoy allí, ¿eh? En Show Low. Venga. Era más que llevo a Regento, porque yo me hubiera olvidado, ¿sabes? Regento, si no hubiera sido por ti. Sí, yo me he colado. No te más salido. Venga. Steam. Ya os pillaré yo. Reinicio Steam. Seguro que es lo que más sonado antes. Me tiré la beta del Steam y me ha empezado ahí a sonar. Sí, creo que Eurotrans lo han actualizado. El Eurotrans lo que han hecho ha sido quitar la. Del 21, venga. La carga del evento del online. Wall of Tracks. Sí. A ver si hay oferta ya. Tienda. Ya se ha pasado el evento, macho. Yo me lo pasé casi de principio. Qué raro, ¿eh? Yo me lo pasé el último día, del último. Hostia, tío, es que me esperáis al último día. Entonces no tenía pensado sacármelo. Lo que pasa es que al final. Mira, rebajas de verano. Rebajas de verano para ti. De 21 de julio. Yo sobre todo lo que más me interesa, pues eso, los DLC. Mirad los DLC también de American Track, que seguramente lo pondrán también de oferta. También las ofertas de Steam. Las ofertas de Steam cada vez son peores. Por eso también te lo digo. Qué malas las ofertas. Ni siquiera han puesto de oferta a Eurotrack. Que siempre está de oferta. ¿Por qué? ¿Son tan malas últimamente? Es que no han puesto ni oferta del Bus Simulator de 2016. Esto es alucinante. No, me está saltando música de Steam. Esto es un... ¿Esto qué es? ¿Un troleo? No sé, hay un vídeo por ahí, voy a quitarlo. A ver, minimiza Steam. Minimízalo y vamos a seguir. Vamos, Regento. Arrancar. No sé si veis alguna oferta interesante, pero yo... Estaba parado, entonces aún más os habré recortado. Claro, hemos parado un rato en la gasolinera. Esperadme que yo también voy con poca gasolina y estoy donde poner 40 en la autopista. Vamos muy despacio. Ya hemos salido a la carretera. Si más adelante hay una gasolinera, puedo aguantar. Sí, seguramente será esa gasolinera la donde hemos estado nosotros. Ya vemos el cartel de Show Low aquí. Desde ya falta poco. 50 millas estamos. Siguiente desvío es hacia abajo. Sí, hacia yo lo tengo un kilómetro. Todo se puede. No sé si me dejarán entrar por aquí después de tanto tiempo. Buenas, querida Asun, ¿cómo estamos, crack? Un segundito. De hecho, no me he acordado muchísimo de ti. Y te hemos mandado muchos ánimos por los directos. ¿Qué pasa? No, Asun, que está por aquí. Que ha estado muy liado con temas familiares. Buenas, está bien, Diedras, ¿cómo estamos? Diedras, ya está la oferta, sí. De pasada no la había leído por ahí por el chat. Pero me ha llegado la notificación que estoy en el grupo ese de la oferta. Ahora va y huerco. ¿Algo interesante, Diedras, que hayas visto tú por ahí o qué? Dale, te voy a decir que eso, que yo cada vez las ofertas de Steam las veo bastante peores que lo que eran antes. ¡Rally! Me iban a echar. Se de la NASCAR. Pinturas de Optimum Prime. Dile a Álvaro, eso es de antes, de viejo ya. Ya Álvaro se lo vive bien. Estamos en Holbrook, acabamos de salir a Holbrook. No, he desenganchado sin darme cuenta. Y es que aquí. Aquí no te escribieron. Sí, la radio la tengo que cambiar aquí. Aquí la radio es. Te he acoplado.
Pues sé que la radio, cuando vamos a toda hostia, sé que no se puede desenganchar el camión, porque yo antes he hablado. Se puede. No, no, yo antes iba todo follado y no me desenganché el camión y ya puedo estar hablando con la radio. Pues la página de Steam no anda nada bien. Está petada así, supongo que por la oferta. Ahora sí, estará la que hago Steam la mando por ahí. La verdad, mucha gente por ahí haciendo F5 y cosas de esas. Recién puesta, pues imagínate. Aparte del lag que tenga, hasta que se asienten un poco los servidores, pues. Bueno, pues. Estamos llegando a Soul Motion. Yo ya estoy aquí. Somos, tío. 40 minutillos. Vale, pues nosotros estamos llegando. De hecho, creo que ya tengo detrás a Álvaro, porque veo un círculo detrás mío. Rato ya. Desde el primer semáforo. Cuando has desenganchado tú la carga, pues ahí ya estaba detrás tuyo. Ya, o sea, pero por suerte la he desenganchado. Ya la había enganchado, ya la estaría enganchando, la habría enganchado. Sí, por suerte la carga la he desenganchado cuando estaba parado. Antes tampoco había mucho problema. Ahora si la desengancho, ahora sí que tendría un problema. No se puede. ¿Lo intento? No lo voy a intentar por la casa. ¿Lo he intentado? ¿La he intentado? Creo que si pasa cierta velocidad no puedes enganchar la carga. Vale, ya estamos llegando. Bueno, pues vamos a hacer un viajecillo más, por lo menos, ¿no? O sea, ya que estamos, sí. No me encontré aquí todos juntos. Y se me fue lo rojo. Y me pasé de largo. ¿De gesto? ¿Dónde vas? Que me pasa de largo, yo. Pues. Madre mía. Y este es mapa, ¿eh? De aquí le tengo muy bajo y... ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Que no tengo dinero! Sorry. Me voy a bajar y te voy a dar un par de hostias. Te he mandado una solicitud por ahí. Sí, lo voy a hacer. ¡Mira que le he dado el freno mano, tú! ¡Mira John Deere! ¡Mira John Deere! No es John Deere, pero bueno, se parece un montón. Un calco. Sí, en cambio el nombre, pero por lo demás. Clavado. Hello, da. Este es Sani. Sí, Sani, tirin, tin. Na, 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 Ahora cuando la dejemos os digo dónde la cogemos otra vez. Vale. A ver si la podemos coger todo por el mismo sitio. Este es el remolque más corto, hace falta que te pase. Qué gusto llevar esta carga, de verdad. Con la más si la coges comparada con la que tenía antes. Que es una pesadilla. Mira los típicos restaurantes americanos. Vamos a parar a comer unas tortitas con sirope. Una hamburguesa. Una hamburguesa de esos de los Simpsons. Una. ¿Cómo era? Decía el maestro. El profesor. Una hamburguesa con M. Bueno, las que toman allí, ¿cómo se llama la hamburguesería de los Simpsons? No me acuerdo. Crafty Burger, ¿eh? La Crafty Burger, sí, es verdad. Sí. Bueno, ahí hay un Crafty Burger, ¿eh? Bueno, cuidado con las zonas de no contacto, que ayer que en el convoy mandé a volar uno. Gente, lo mandé a volar. Bugueada las zonas estas de
cambiar. Ah, ya la tengo, ya la tengo. En esa zona se supone que no hay cosa de Ghost Mode, de ese. Trabajo completado. Ah. Excelente, además. ¡Dinerillo! ¡Dinerito! Bueno, voy a mirar mientras los trabajo, a ver. Mercado de trabajo. Contrato externo. Ahora voy a coger carga. A ver. Contratos externos y tú dices. Bueno, hay un viaje aquí que pagan 47.000, que son coches, pero son exactamente 576 millas. ¿Os veis capaces? Voy a verlo. Sí, pero ¿son los primeros del todo? Sí, los coches. Los que van a... No, Edge, ¿sabéis que te puede restablecer camión? O sea, quitarle el daño solamente con un comando, ¿no? Sí, pero eso no lo quiero hacer. Yo quiero irse el de gas. Lo que es Chet. ¿Qué día que estaba? El primero de todo, si lo tenéis por precio con las fechas hacia abajo, primero sí. De todo es de Show a San Francisco. De hecho, volveríamos a San Francisco, que es donde hemos venido. Francisco, igual. Donde yo estaba. Es San Francisco. Yo tengo un. A ver. Pues San Francisco, de donde hemos salido hoy, desde el primer viaje. ¿Lo tenéis, el de los coches? San Francisco. Te digo. Tengo uno de coches, pero va a Oxnard, el más caro. ¿El primero de todo? Sí, sí, me va a Oxnard. ¿El más caro que te pagan? Sí, 28.000. ¿Y 8.000? Y a mí me pone 58.000. A ver, voy a refrescar, a ver. A mí me sale de San Francisco. Es que habláis, voy llegando. A mí también tengo desde esta ciudad hasta Oakland. Sí, ese también lo tengo yo, 45.000. Podemos coger esa, ¿lo tenéis todo? Vale, yo sí. Vale, pues vamos a coger ese. Venga, date prisa. Coño, de la sata. 144 kilómetros, he tenido un accidente. Joder. Pues eso no, Y me ha mandado a ponis. O sea, vale. Estaba a punto de llegar y me ha mandado a ponis. Lo peor es que le se parte el culo solo. No pasa las cosas y se parte el culo solo. Vale, voy a coger mientras el viaje. Vamos a ver, ¿tiene garajes? Mira, coger viaje y nos vemos en el taller de aquí, de este pueblo. A ver, el viaje lo tenemos que coger. Oye, ¿por qué llevo las luces de emergencia? Ahí. ¿Qué me has dicho, Argento? ¿Qué ciudad entonces? ¿Cuál? La Oakland. Oakland. Viaje de coche de 45.000. Yo cojo un clan también. Venga, lo cogerlo y nos vemos en el taller. En el taller más cercano. Y los tres a la misma empresa. El de V Motors. Sí, sí, es de V, la V. El del V. La V. Tenemos que los tres. No, pro. ¿Tú estás muy cerca de la SATA o no? Pues ahora mismo 200. Madre mía, entonces no te esperamos. Tú no sé. Vas a descargar y nos pillas. Voy a llevar una mía de retarder porque me da miedo chocarla de este. Activar el retarder, sí, y darle a la W sin que esté activado el retarder, sin que vaya activado. El otro día con la SATA. Toda la tarde para intentar lo que comunicara por la radio. Al final tuvimos que entrar a Discord. Y hoy para quedar con esto la tarde también. Madre mía. No hagáis convoy con la SATA. Vaya informático de pacotilla tiene que ser. Es tremendo. Madre mía. Conduciré. ¿Para dónde es? Aquí, coño, está aquí.
180 kilómetros ahora. De show veces. Cógelo tú, Sani, y te quitas, que tengo que cogerlo yo también de ahí. Vale. Ah, vosotros lleváis Tesla, mierda. Por lo que me gusta llevar Teslas. Yo no llevo Tesla, tengo coches de estos. Muscle car de estos. Sani, creo que. Son como Dodge. Sí. Lleva. Son como Dodge de estos grandes. Yo llevo unos Teslas. Yo no llevo. Lleva Teslas, Model S. Son Teslas Model S. No, lo que llevo yo no son Teslas, Sani sí. Sani lleva Teslas. Sí, yo llevo Teslas Model S. Pues yo llevo las camionetas estas, las rancheras. Espérate, voy a hacer el barra fix. Aquí taller no hay, Apago el camión para que. Pues quedamos en esta. Bueno, vámonos, si ya lo hemos cogido todos, ¿no? Sí. Vámonos. Pero directamente. Este no. No, si a este le quedan 200 kilómetros. ¿Quién va a esperarlo aquí 200 kilómetros? Ya nos pillará. Quedan 130 kilómetros ahora. ¡Los cojones! Ya nos 130 kilómetros y nos esperamos. Tal vez incluso nos cruzamos. Claro, nos pillará por el camino. Vamos a cruzar de frente. Que nos pille por el camino. Que vaya primero no es. Un momento, vosotros a dónde vais, ¿no? Porque a mí me lleva hacia aquí. A mí me lleva por aquí. Por donde vamos, por el lado contrario. Estamos a Oakland. A mí me lleva la ruta por aquí. Pues que a lo mejor otra fábrica, pero es lo mismo. Vente por aquí que sigue, ¿no? Vale, pues voy. Pues si me esperáis un momentín. Si va a Oakland, al final da lo mismo por donde vaya. Luego te reconfigurará. ¿Y tú, la gente, dónde estás? A ver. Vamos a descargar guantes. Me estoy acercando a vosotros. ¿Tú vienes también con nosotros, Regento? Al Regento no lo veo ni aquí. Habéis girado, ¿no? Por aquí. Sí. Me estoy acercando a vosotros. Pues yo voy muy despacito, a ver si también vemos al Regento. No sé si estoy viendo por la ruta buena o no. He girado a la izquierda en el semáforo. Sí, esa. Es que como me parece que Bonnie se aleja. Y está subiendo. Porque he metido ahí en un acelerador. Si no era. Y está subiendo una montañica, ¿no? Ha subido una montañica, sí. ¿No? Pues esa. Estoy subiendo ahora una montañica chica. Pues esa. Ahora tengo que parar yo en la gasolinera porque no tengo. ¿Y mi regento? ¿Dónde está mi regento? Tía. Sí, en la carretera. Ahora tira por otro lado. ¿Tú también llevas a Oakland? Sí. A lo mejor que tenemos configurado diferente los GPS. La gente, si no hubiera esperado que echaríamos toda la vez. Ay. Es que de verdad, ¿eh? De verdad. ¿A cuántas millas vais? 105. Por el culo traico. Encontraba a Regentor. Me aparece en el mapa. Está con Track, que no va con nosotros. Me estrello de enfrente. Regentor. Ven aquí. Menos mal que no nos hemos encontrado con él. Random. Menos mal que la gente va chetado. Menos que la gente va chetado. Voy a seguir regentando. Regento tiene que estar silenciado. No. ¿Qué te ha hecho la gente? El peor remorque de Noé. No sé si vosotros vais detrás o delante mía, es lo que ya no tengo claro. Nosotros estamos en Holbrook. Holbrook. ¿Tú has pasado a Holbrook, Regento? Pues entonces ahora tira por otro lado. Yo estoy en la donde habíamos soltado la carga antes. Nosotros estamos por Holbrook. ¿Pero dirige para donde hemos descargado antes o...? No, a ver, voy a mirarlo, a ver. Mira el mapa.
A ver, estamos, vamos de Holbrook y aquí vamos a dirigirnos hacia Flagstaff. Vamos a pasar por Flagstaff en nuestra carretera. No, espérate. Es la que sacamos de Holbrook. De Flagstaff vamos a Barstow, luego a Bakersfield, a Fresno y de Fresno a San Francisco. Gasolina, tira para adelante. Entonces no sé para dónde me la tiran a mí. Me da que me ha pillado por una secundaria o algo. Y que a lo mejor si tiene GPS configurado diferente a nosotros. No, en teoría está puesto por. Y te has quedado sol, y te has quedado, y te has quedado sola con el temerario de la SATA, madre mía. La SATA a 200 metros está todo el rato. Por seguridad, eh. Voy a hacer carrera de líder del Luch, que son los dos que estaban ahí. Pero los líderes. Tenéis que meter en el este de Tucson, en el circuito. ¿Eh? Pues tendréis que meter algún día. ¿Y qué hay aquí un circuito? Sí, el de Arizona. ¿No lo conoces? No, no he ido nunca. Ya iremos. Son. Madre mía, casi me como el culo de. No, de eso Sunny. Hace un viaje de tiempo estaba lleno de gente. ¡Están rojos! Ya, no, si te pita para por saco, te he evitado. Ah, y está fuera del mapa, ¿eh? Está como fuera del mapa. Se puede hacer de con el camión sin hacer cámara cero ni nada, pero no lo marca, no hay carretera marcada en sí. Pero no en el mapa, no en el minimapa. ¿Tú sabes, gente, por qué carretera va ahí? Por una otra china. Madre mía. Por un puerto. Vamos por un puerto, básicamente. El puerto de la carretera 60, me parece que es. Sí. Se han metido. Van a llegar a Fénix. Van a salir a Fénix. Y yo, pues meteros por Fénix, girar a la derecha. En la de las tres salidas. De las tres salidas. En la del medio. Girar a la derecha. Verde y creo que con que giréis a la izquierda. Madre mía, lo conoce como si fuera su casa, macho. En el mapa. Madre mía. En el mapa. Estás mirando el mapa, pero si estamos en marcha, ¿cómo estás mirando el mapa? Estaba cargando gasolina. Estaba en modo cheto, eh. Cargando gasolina, Complicado es el puerto, de verdad. Allá. A ver, pero ese, ¿de qué se estará quejando todo el rato si vas todo el rato sin carga, Nina? ¿O vas con carga? Chicamente, pero es complicado el puerto, ¿eh? Ir a 300 por hora. Para un momento. 300 sobre todo. Ya, paramos aquí que no paramos se ve. Paramos un segundo. Ahora vuelvo. A menos que lleves speedhack. Mira, mientras voy a ver el mapa. A ver, lo que yo le digo, por Fénix, que pasen por Fénix, tiren a la derecha. A ver, ellos tiran por la 60, llevan para Fénix. Y Fénix tenéis que tirar en dirección Campo Verde. Derecha. O sea, hasta que no me pueda parar, no lo puedo marcar. Me echaron un rato a la orilla, nosotros estamos parados en la orilla. Paramos, sí, vale. Es que ahora mismo no puedo. Pero van de sobra, O sea, van. Bueno, pues pasaros eso, por Campo Verde, salís por Blackstaff hacia la autovía. Hacia la 40. Sí, vamos despacito para encontrarnos ahí con ellos. A la altura de Flagstaff paramos nosotros y nos vemos en Flagstaff. Paramos en Flagstaff, venga. Vale. Hace un reencuentro. ¡Ojo! Madre mía, yo no encuentro, con la SATA. Madre mía. Ya estamos los temerarios, macho. Madre mía, ya verás tú al final. Que no estoy cheto, Que me cuesta los millones esto. Pues sí, pobre. Vale, pues nosotros paramos en la autovía a la altura de Flagstaff y esperamos ahí a los compañeros. Vale. Están ellos en caja. Es que tiras por Campo Verde, Regento, hacia la autovía de la 40. Sí. Izquierda.
por donde voy yo me, sí, me pilla la 10 torrente. O sea, me da igual. ¿Estáis en la ciudad justo o a la afuera? No, todavía no hemos llegado, estamos de camino. Vamos a estar en la autovía, en la 40, en esa altura, sí. Pero, aunque a mí me da un poco de miedo tener que tenga ahí al individuo de la sata. Y es que mira, un poco de miedo da, porque como empuja a todos. Si es que mira cómo se ríe, ¿no? ¿Has querido entender cómo se ríe? Él no quiero que esté delante, porque me va a pegar un lagazo el niño y vamos, me lo como. El Sanis le pegó un lagazo el otro día en su directo. Y resulta que yo aparezco dentro de su camión. Así vale, de golpe, ¡fusión! Miedo me da. Estamos con Wall of Tracks que no se puede pasar de 150, digo, porque el camión no me pasa de 150 y por eso. Pero vas a MPH. Si mi camión solo llega a 65 y gracias. Va en kilómetros, van kilómetros. Ya, en kilómetros. Lo tengo todo en cosas. Ah, vale, kilómetros. Pero ¿cómo la tienes en kilómetros, que me encanta? Si estamos en América. El sistema europeo, todo. Tengo todo, el dinero, los kilómetros. Pues así no mola, Esto mola ponerlo americano. Si somos americanos, somos americanos, coño. ¿Y qué estás diciendo a la velocidad que voy? Hombre, pero coño, ¿sabes que va a millas? ¿Para qué quieres saber más? Los carteles te los pones en millas y todo eso, ¿no? Los carteles, ¿cómo te aparecen? No, pues no me atrevo a hablar, pero sé que se enganche la carga. ¿Le digo hello? ¿Qué nos falta para flagstar? Tengo que estar llegando, ¿no? Sí, estamos llegando ya. Vale, vamos a parar aquí en la autovía, ¿eh? Vale, ahora... Sí. ¿Por aquí ya? Sí. Pero más o menos a la altura de la entrada, más o menos. Vale, más casi. Para la entrada. Sí, voy a parar un poco adelante. Está sonando por ahí la alarma del móvil, a ver si la puedo parar. Ahí mismo, ¿no? La alarma de sacar el perro. Uy, el perro te va a comer, ¿eh? No, si no lo sacas. Siempre lo saco un poco, siempre lo pongo un poco antes. Vale, vamos a parar aquí. Creo que ellos vienen por el puente este de arriba. Deberían de venir por el puente este de arriba. Bueno, así no lo veo. Así que vamos a parar aquí, pasado esto. Hola. Aquí, vamos a parar por aquí. Ya lo veo. En el tabulador. Y ahora va y ya ha desaparecido otra vez. A ver si lo vemos por aquí cerca. ¿Desapareció otra vez? Por aquí veo a Sunny, a Dusty, a Mac y a Bonnie. Ahora os veo ya vosotros. O sea, ahora sí. Me pone en el tabulado. Es que desaparecía Sani antes. Aparezco y desaparezco, tantan. A ver, el mapa. Mapa del mundo. Flagstaff. De hecho, es el siguiente cruce donde tenemos que pararnos aquí. Vamos al siguiente. Al siguiente, vale. Sí, el siguiente cruce. La moto. Qué buena esto. Qué educa a todo el mundo, cómo saludan. Y soy burgano. Tanto, porque entonces estaría pitando todo el día. Por donde tú digas. Vale, yo creo que es el cruce que van y ya aquí. Ya no marca campa verde. ¿Por aquí? Se podría adaptar a 12. Sí, nosotros vamos esperando ahí adelante. Campo verde. Al pasar el puente. Vale.
O sea, aquí. Sí, la salida, párate en la salida. Vale, ah. En esta salida paramos. Ah, vale. Yo ahí en esta salida. Vale, aquí paro. Vale, a ver si más o menos está cerca. Todavía no están cerca. Este momento está Bonnie cerca y Sunny. Ya está. Aquí, para que me vean, pongo los cuatro intermitentes. Y me pongo el F1 por si acaso viene algún loco. ¿Un loco como la Z? Sí. No, aún no te conozco conduciendo. No te conozco conduciendo. Aún no puedo decir nada. Yo lo conozco conduciendo y está muy loco. En Eurotrack. No hubiese sido mejor que hubiesen salido por la 89, por la carretera 89, que es secundaria. Está lo mismo. La 89, no sé ni cuál es la 89. Ah, bueno, sí, un poquito más adelante. Pero tampoco pasa nada. Pues es más pequeña, a lo mejor hubiera sido más lenta para ellos. Bueno, tampoco te creo. Pero que no vaya. ¿No lleguen todavía? Pues sí. Vamos a vosotros, que os queda para llegar al cruce, la gente. Pues no lo sé ahora mismo. Bueno, yo creo que vamos llegando ya. Ya voy por las 17 por arriba. A ver. Sí, entonces estáis cerca. Bueno, bueno, Mayayo, que vaya bien el viaje. Venga, de atrás. Por cierto, te suena. Mía, no se abandona. El acento de la Sata tiene que sonar un poco, porque, bueno, es que tú no tienes nada acento de que tienes, ¿eh? Pues es del mismo sitio. No, yo creo que no tiene el acento igual, ¿no? Pues no me lo explico, si soy del mismo sitio tendrías que tener el mismo acento. Pero yo soy de Pamplona del Norte. Pamplona del Norte. Pero tú eres de Navarra. Él es del Sur. Yo soy de Navarra, de Pamplona del Norte. Es que dependiendo de qué zona te metas de Navarra, exactamente es diferente el acento. De Pamplona, qué bueno el chorizo de Pamplónica. Madre mía. El Pamplónica. Vaya bocadillo me comí yo antes de chorizo de Pamplónica. ¿Por qué me abre San Fermín? ¿Por qué me abre el Discord? A mí es que no me gustan los toros. Sí, pues los toros los van a quitar, ¿eh? Este año no hay toros. Eso, que pongan políticos ahí con los cuernos, que también tienen cuernos. Oye. ¿Por qué se me abre el Discord todo el tiempo? O sea, me acaba de abrir dos veces. No, a mí no se me abre. ¿Tú sabrás? A mí tampoco. ¿Tampoco? Se llama modo cheto, el seguramente. El que se me abre loco es el Sky. El Sky es el que se me abre siempre. Es que el Sky hay que desinstalarlo. ¿Para qué crees Sky hoy teniendo gratis el disco? El Sky es lo único que trae son virus y mierda de esas. No. Mierda. A ver si lo veo ya con el tabulador. No, yo lo tengo abierto y ya no sale. Vamos, que voy a todo lo que da camino. Pero si tenéis de Wall of Track solo podéis a 150. A 105. Muchas gracias, Dani, Sani, por esos 20 billazos en total. Hoy creo que 50 bits. Sí. Muchas gracias. ¿Para qué eso lo pido? Pues, para darle money. Es dinerillo. Sé que 100 bits son 1,50€. Entonces va sumando ahí y al final me haré millonario. ¿Cómo se mantienen los bichos eso? Me compré una mansión. Si llegas al millón. No es a ver si llegas al millón, que te queremos ver un poco. Sí, en pelota, ¿no? Qué cabrón. Como dije que si llega al millón me hago un baile en pelota, me dice que te queremos ver un poco. Qué cabrón. Te quiero ver las pelotillas. La madre mía. Ya lo dije, cuando llegue al millón de euros, me hago un baile en pelota ahí en comercial en el canal, me da igual. ¿En cuánto vamos? Vamos por 142 euros. Todavía queda un poco. De tu 42. Sí, algo es. Algo es. No digo por el número de euros.
Oye, pues la verdad. Cuando has donado los 20 bits, sale una bandera gay al lado, no sé por qué. Sale una bandera gay. ¿Cómo lo vas donando? ¿Por qué? ¿Cómo? Es que no sé cómo se hace eso, porque yo no sé muy bien cómo va los bits. A ver, le doné a día detrás también para probar. Pero no me acuerdo cómo era. Es que habría que darle algo al diamante ese que es la del chat, en la zona del chat, pero no sé. Eso no sé. Supongo que tendrás que recargarlo con el PayPal o algo. Ah, sí, lo dejo. Para tú. Sani, que te va a gastar la paga, coño, para ya. Que te va a gastar la paga. Ya está. Muchas gracias, Sani. Es que así me quedaba. Que tenía ahí 649 y digo, lo quiero redondo. Muchas gracias, Sani. De nada. Y ahora tengo ahí mi número uno. No, es verdad. Que también tiene su ranking esto, ¿eh? Sí, ranking de la semana. Pues soy el número uno. ¿Y cuándo podré? 99 en total. A ver, quiero ver uno de mis suscripciones gratuitas. A ver cuándo. Nah, no sé cuándo. Sí, creo que era el 29, el 30. Por eso no te preocupes. Cuando llegue, pues llegue. Si te has pasado unos días, tampoco pasa nada. Y si además, si quieres suscribirte a otro, no pasa nada tampoco. Que aquí no hay obligaciones ninguna. Ya, hombre. Sí. Bueno, ¿qué te queda, Regestos? Que no va. Me verá un poco que os banean, ¿eh? Simplemente con escribir en el chat. Vamos a 110 por hora. Vamos al máximo. La 17. Pues yo en teoría corre un poco más. ¿Pero 17? Pero mañana me toca la comilona de final de curso. Y ya no tengo más colegio. ¿Sabes que cada vez que donas sale un icono al lado diferente? Pues el icono lo pones tú. Lo pongo yo. Ah, lo pones tú, ya decía yo. Sí, ya está regento. Regento, hemos oído ese timbre. Está ahí, viene esa radio. Dos puntitos que vienen de por abajo. Un momento, que me pongo lo de YouTube. A la vuelco. Cuidado. No, tranquilo, estos camiones no gustan. Yo no sé por dónde viene. Mira, que no van a volcar. Bueno, sí, si vas por un camino y giras y te metes en asfalto y coges agarre el camión, vuelcas. Mira, si miráis el tabulador, en la. Ah, mira, por ahí viene, son esos, ¿no? Sí. Ya veo a un camión amarillo por ahí dando ese. Ese ya sale la sata. Yo voy tirando. Mira, mira. Va dando ese por todos sitios. Madre mía. Vámonos, corre. Salva vuestra vida. Salva vuestra vida como podáis. Madre mía. Estaba esperando la hora. Qué peligro tiene el cabrón. Qué peligro. Un compañero de vida. Bueno, en la sata le voy a ir bloqueando, pero. La sata no. Creo que me han puesto una multa o se han cobrado algo, no sé. Voy a acelerar y friarme contra ti, si no te apartas. Reportarlo, como nos choque, reportarlo, Reportarlo. ¿Qué ando atrás? Ahora, yo lo estoy haciendo ahí, el de. ¿Por qué se llama la SATA? Se llama YouTuber Spain la SATA. La SATA ahí. Ah, sí, ese es el grupo. Que teníamos el mismo grupo, Sani y yo, pero ahora resulta que se ha cambiado el grupo. Pero bueno, otra vez YouTuber Spain. Y que lo de YouTuber Spain y suena un poco Spain, cutre. Spain, YouTuber Spain. Es un poco spameo, Es un poco spameo. ¿Spameo? Spam. A ver, ya me han visto 5.000 personas por lo menos. Entonces ya es un poco de spam. Y con lo que la lía, madre mía. Ya está, hecho. Ahora soy Spain. Y está arreglado. Arreglado. ¿Y eso se lo puedes cambiar en marcha? Sí, lo acabo de cambiar en marcha. Te pones el tabulador y le das a configurar y bueno, pone tab. Yo no me la juego. Llevo publicidad de la mía, o sea, llevo mi el logo de, o sea, como se llama mi empresa. Yo voy a poner Benitrans, que es como se llama mi empresa de Benito, de
del Eurotrack, del bus simulator, perdón. Bueno, yo creo que lo mejor de todo es hacer el equipo en multiplayer entre tú y en el bar y irnos turnando. ¿Cómo vais tan rápido si lleváis la misma carga que yo y en World of Tanks no podéis correr a más de 90? O sea, más de 65 mph. Vamos a 65, sí. Eso te pasa más. Es lo que puede mi camión. Eso te ha pasado, ¿sabes por qué te pasa? Os ponéis un kilómetro por hora. Está chalojo. Voy a 110 kilómetros por hora, ¿eh? Otro que lo ha puesto en kilómetros por hora, madre mía. Tienes que estar todo baneado. Soy baneo. Europeo, no americano. Pero si estamos en América. Europeo. Con camión americano. No son europeos. Madre mía, así que pamear en nuestra gota. Cuando nos encontremos. ¿Tú los gestos que lo tienes, en milla o en kilómetros? En milla. ¿Lo ves? Uno que sabe. Yo en millas. ¿Lo ves? Otro que sabe. Y los casual van en kilómetros. Lo único que tengo en Eurico son los dineros. No, pues yo no entendí eso. Ah, bueno, si sí, no, yo tengo en dólares, yo tengo en dólares. Yo tengo dólares, millas y todo. Igual que yo, como los pros, si es que los pros somos así. No, los pros tienen que europalizarse. Europalizarse. Qué bien habla. Sí, en América, ¿no? Nos tenemos que europalizar en América. Y nos llevamos la tortilla de patata y todo congelada ahí en la nevera. Y también nos llevamos la paella. Y el para nosotros. No va a ser esto para ella, sino para nosotros también. Ya, ya. No la habías pillado, ¿no? O para él. No sé qué es malo. O para él. O para él, ¿no? Sí, sí que era malo, sí que era malo. No, no hay más que explicar. Mi padre gasta la broma cada vez que hacemos paellas. A mí. Voy a hacer un pa' mí. ¡Ostras, una obra! ¡Hostia! ¿Pero cómo has saltado ahí si no había nada para saltar? ¡Hay una obra! En esta aleatorio. Madre mía, lo he visto saltar en el aire. Como de repente. Es que estaba siguiendo a Sammy y como voy tan cerca no veo lo que hay dentro. Sí, eso es lo mismo. Ay, qué genio. A ver, si tú guardas un poco de distancia, mamón. Yo es que lo tengo al mínimo. Debes de guardar la distancia de seguridad. Lo tengo por defecto. Es que en la sata lo tengo a 60 metros. No, si va pegado. Va a ir pillando rebufo. Va pillando rebufo el cabrón. Freno de golpe, yo. Va pillando rebufo. Va pillando rebufo. El chico, como se estampe contra mi carga, te juro que me meto. Salgo del camión, utilizo hacks y hago que mi personaje le rompa el camión. Sabes que tengo la cuenta chica, ¿no? Y que cueste más el dinero que tiene la cuenta chica. Y ya está. Y se han sacado. Y también que le parte la cabeza en todo. Y así no puedes conducir más. No, porque yo también cargaría esto y te banearía del juego. Del juego aquí de Steam. Aquí hay una obra, por lo menos yo la veo. Directamente de Steam, te baneo de Steam. ¡Ay, Dios, otra obra! Pero salen los dos a la vez. A tanto. O ha salido los dos a la vez. A mí no me salió eso. Pero a ver, ¿cómo puede ser? ¿Para qué lo ponéis tan alto los eventos aleatorios? Yo lo tengo por defecto. Es que no es natural que salga tantas veces. Pero el ejército. Solo me ha salido una vez a todos récords. A la SATA no entiendo por qué le sale tanto. Tu corazón de la barra muy subida. ¿Cómo corres tanto, regento? Si voy a tope yo. Solo la caja de cambio. Yo voy a 65, lo que más puede ir. Pues regento va chetado, ¿eh? No. Yo todo de 65 no paso, ¿eh? Único que tengo el motor a tope y alguna caja de cambio que es la de 18, que tendrá más fuerza, ¿vale? No, es que llevo detrás a Álvaro, que no corre ya por naturaleza, es un lentaco. No, al Álvaro hace tiempo que lo hemos dejado atrás.
Eso no sale en el tabulador. Yo mi pregunta es, ¿quién es el tío que intenta saltarse todo y no está en medio del convoy? Soy yo. Sí, ¿hay alguien? ¿Al regente? Este regente que tiene mucho peligro, quédate un poco atrás. Porque el regente es millonario, le da un poco igual también. Sí, a mí. Ay. Una pregunta, Dazatai, y por... ya que tienes tantos millones en esta cuenta, cosas locas. Pero me refiero, por ejemplo, a saltarte un puente, yo qué sé. O meterte o, en medio. O con la cámara cero, spawnear el camión un viaje de alto. No sé si me gusto que da ganarse el dinero y decir, mira, esto me ha costado trabajo, pero me lo gana yo. He hecho Neurotrack. Neurotrack he hecho eso. American Trans no me daba tiempo para los tres días para este convoy. Aún así los camiones van bien para... Aunque los tengas de serie. Bueno, pues nos queda exactamente 520 millas, nos queda la mitad más o menos. Bueno, la mitad, menos de la mitad. Bueno, sí, más o menos la mitad. ¿Te quedan 300? Pues a mí 520. ¿What? Pues para mí que no hemos cogido el mismo sitio, Para mí que he cogido otra carga. Me parece que Benito se va a poner delante, No, yo desde al lado tuyo no paso. Pues se va a poner la foto adelante cuando yo... A ver si al final he cogido. A ver si al final he cogido para San Francisco en vez de para Oakland. No, no. Nosotros ya nos llevamos para la misma ciudad. A mí me sale también 520. ¿Qué otra? Lo único que yo he cogido. No tengo ni idea de dónde he cogido la carga. Pero vamos. Luego voy hacia vosotros y ya está. Sí, de esta manera va. De esta manera va a ser la última. Ah, vale. Si a ti te salen menos millas, para terminar es que. Terminas antes que nosotros. A ver, según en la SATA, a veces decía que llegaba hasta la una de la noche tu convoy, y en plan, ¿what? Va, me muero yo si tengo que llegar hasta la una. Un día llegamos. El F6, ah, pues bueno, porque lo hacíamos por la noche. ¿Te acuerdas? El No hay huevos de Inglaterra. Sí, ya me lo has contado. Sí, porque era por la noche. El convoy no era no empezábamos por el día, pero es que hemos empezado a las 5 de la tarde. Bueno. Madre mía. ¡No! ¡Qué rápido! ¡Sani, cruzate! No, que no tengo dinero, que no. ¡Mamones! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? Espera, que voy. Aquí tienes la... ¿Puedo salir por aquí? Sí. Mamones, pero que no tengo dinero. No me chocarme. No me de la sata. Por suerte creo que no me ha hecho daño en el camión. Pese a la... Pese a que te has echado de la carretera. Pese a lo escandaloso del accidente. Pero no me ha hecho ni chispa de daño. Tiene suerte. Es que te he esquivado, Pero no me la veis, mamones, que no tengo dinero en la cuenta, que estoy... ¡La sata! ¿Bloqueo a este? Tengo 13.000 de dinero. ¡Bloqueo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo puta! 44. ¡Me voy lejos! ¡Me voy lejos! Espera, que te atrapo, no vas a... No, hacerme nada, ¡Uy, extreme! Reporto, Yo lo reporto. ¡La sata, tú puedes! No, la sata. Sí, no, la... 80, pues, la... ¡La sata! Llego, estoy llegando. No la haga, la sata. La sata. No la haga, la sata, que te baneo del chat,
Te van a echar de directo. Tú puedes, la tata. Saltarte el radar. Madre mía, la que he liado. Regnos no sé si ha recibido daños, pero yo solo meter, ¿eh? Vale, pues yo me meto. Si nos metemos todos, pues nos metemos todos. A mí es que me lo ha dicho la policía. ¿Qué ha dicho? Que me pese, que tengo que pesar. Ay, sí, no. Si se mete uno, se mete uno. Yo me he subido encima de un cono. Cerquísima vuestra. No creo que sea muy buena idea que venga, Álvaro, está la cosa muy caliente por aquí. Tranquilo, que yo lo resuelvo haciendo... Hostia. ¿Va a haber una andanada de baneo aquí? Tengo que ir a inspección. ¿Qué baneo? Si no hay admin, ni siquiera. Digo en mi canal. Digo en mi canal. Ostras, fallo de motor. Menos mal, me va a salvar la campana, ya verás. Qué largo se me van a hacer estas 440 millas. La sata no puede, yo me tengo. Yo a la sata ya la he perdido de vista. Este no es el rato, aunque tenga fallos de motor. Vamos, no hacerme nada, mamones. Que no tengo dinero, que soy pobre. Le pongo las luces largas. No. Este es un evento. Pero si no hay nada aquí. Sí, a mí me sale un evento larguísimo. Por aquí no pasa nada. Una especie de obra me ha salido. Ay, Dios. La salta, vete lejos, que te estoy viendo arribarte mucho. Freno de golpe. Cuando pegue la gaza, freno de golpe. Ha sido también. Estoy cogiendo a uno. ¿Dejas esto? ¿A ti te daña mucho el camión? ¿Vosotros continuáis en la autopista? Yo estoy. Ahí, en la de Cuenca, estoy. Voy a meterme por carretera secundaria y no voy a decirme dónde estoy. Para que no me encuentre. Vale, pues nos metemos. La sata, dime, tengo a Bonnie detrás, le hago a... Vale. Vale, pues cuando... Está a 400 metros... Es que puedo provocar un accidente en nada, ¿verdad? Bonnie también machetado, ¿eh? También le das a la sopla. Aquí el único que teme por su vida soy yo. Yo tengo 103.000, así que... 45 millones, o sea que no. Me da igual meterme una hostia. Me tomo por saco. A mí no, eh. A mí no. Yo tengo 13.000 de dinero, ¿no? La sata, abre un poco de espacio. ¡Se espacia aún! Te veo muy cerca. Vamos muy lejos. Hay 5 metros de distancia. Estoy frenando ahora que vamos a salir por aquí. ¡Un segundito! Ve frenando. Un niño me ha pitado. Y el niño me sacó la bocina y me... Igual le freno demasiado. Pero ahora le pongo a 5 sí, marchas más adelante soplo, y ya está. Un soplo de aire fresco, por favor. Pero durante los segundos, ¿eh? No te preocupes más. No me hagáis nada, ¿eh? Me está costando mucho trabajo ganar dinero. Si al final me hacéis algo, pues al final lo que voy a hacer es no guardar la partida y ya está. No la guardaré y me quedaré como estaba al principio. Que somos tan buenas personas. ¡La sata!
¿No apareces? Pensaba que eras el camión del revés. Yo acercándome, porque pone 250 metros. Sí, pero yo no te veo. Ya te veo. Ah, es que me aparece un punto verde a la izquierda. Me aparece un punto verde a la izquierda, así que tienes que ser tú. Sí. Porque el resto de amigos de Steam no están conectados ahora mismo jugando al Eurotrack. A American Trap. Al Eurotrack, de hecho, yo tenía varias jugando. Pues a ver si dentro de poco ponen el evento esos del. El evento es del Warsaw. De Warsaw no, de World of Track. Frenos. Que lo hagamos en convoy. Pero lo hacemos bien hecho, mamón. Ponte carga buena y todo eso. De hecho, lo que tienes que hacer es hacerte un camión, comprarte un camión y todo eso para hacerlo para tu perfil. Lo del World of Track, si no, no va a poder. De hecho, yo en American Track tengo el perfil bueno, pero no tengo camión todavía. Pero dártelo aquí también. Ah, en Eurotrack tengo un perfil bueno, ¿eh? ¿Y en Eurotrack? Y el perfil bueno es el que tenía, el camión ese. Pues en American Trap también tenía que hacerte eso. Llevo 3 días, ¿cómo voy a tener un camión? Hostia, pues eso es. Para jugar a multijugador. En un día lo tuve yo. Ah, tú pediste préstamos al claro, ladrón del banco. Claro, si yo estoy plagado de préstamos, nada más que puedo pedir 10.000 ahora, porque estoy pues endeudado. Yo nunca pido préstamos. Yo hago trabajos hasta tener dinero. Pero es bueno tener préstamos, es bueno pedir préstamos porque así tienes ya trabajadores y te mandan más dinero, vas ganando más dinero. Ya. Yo también tengo préstamos. Claro. Al final pagas más de lo que has. Ya, pero tienes trabajadores y te van ayudando a pagarlo y tienes camiones nuevos. ¿Cuántos tiene Noetz? ¿Cuántos trabajadores tiene? Dos o tres. Dos. Yo creo que tengo como. Y tres. Claro, pues va chetado. Él traía muchos más trabajadores. Tengo tres en Eurotrack. Sata, déjate. Déjate la sata que te veo muy cerca. Y espero que el chaval este, Sani, no se haya dado contra mí. Que me lo estoy viendo. Si ni siquiera te veo. ¿Pero por dónde has tirado? No, si era el que te había montado ese. En medio de la autopista. ¿Qué tal vais de vuestro destino? Acojonado, voy acojonado. Tengo la sata al lado. Tengo la sata al lado, no, detrás, justo detrás. Tengo un punto azul pegado al culo. La sata. A 2 metros, todo el rato. La sata, no te atreves a adelantarlo. La adelante, vale. Adelántame, pero quédate lejos. ¿Qué ciudad vais? Ahora mismo no veo ningún letrero. Uy, que está pegando lagazos en el ordenamiento. Yo, pero ¿cómo que tú tienes una conexión de África así de hecho yo me creía que era latinoamericano por el ping. Sí, en Navarra tenemos horrible. Por Liedras tiene una buena conexión. Sí, yo creo. Acabo de entrar en la 58. Tólite, porque no hay otra cosa. Igual mejor que vayas tú primero, ¿eh? No, vas tú bien. Así. Un motor fallo cada tres. Claro, pero si vas a esta distancia más o menos, puedo salvarlo si te se te para. Además, mira, así él recibe daño. Yo recibo daños, pero tengo cuenta cheta. Sí, pero él no. Ay, va, qué penita, ¿no es? Ya te has cuidado. Que estoy grabándolo todo. Luego lo paso a los administradores y que reporte.
Y listo. Hombre. Ah, qué malo eres. Qué malote, un malote. Malote vosotros. Yo estoy haciendo sinvergüenza. Madre mía. Ay. Yo estoy a 90 millas de mi destino. Nosotros a 249, la verdad es que lo hemos cogido lejos el regento, muy lejos. Suficiente. 200 metros cada ahora, día. Vamos a ganar perricas, vamos a ganar muchas perricas. Su lado, meto sí. Yo aquí un momento y reparo el camión. Me puedo darle de vista. La mai. Me comí un cartel que ponía San Diego. Nosotros estamos en Bakersfield, ¿te suena, no, regento? Sí. Vale, voy a parar el semáforo. Yo estoy en Los Ángeles. Madre mía, regento. Tenía que tirar para adelante, si no te tragaba. ¿Pero no has visto el semáforo? Pues no, que estaba con el tabulado puesto y no lo he visto. Bakersfield, aquí hemos estado nosotros. A cena. Del primer viaje lo hemos hecho para acá, aquí. Llegando a Bakersfield. Madre mía, qué poco duró lo bueno. De hecho, me he mirado la cabeza a la derecha y tengo ahí a la pesadilla. Madre mía. He reparado el camión, ahora sí que puedo golpear más. No. No golpearme. Y por cogerme una carga normal. Porque con esta no puedo correr una mierda. En serio, no golpearme, que voy muy justo de dinero. Quitarme la carga e ir como sos. Voy a saltarme el semáforito. Esto por donde mía, no me lo han dado como saltado. Toma ya. Ah, verdad, porque no tengo las infracciones. Que no había. No había el símbolo de multas en este server, era el único server que hay de América. No, pero sí hay, porque al principio me han puesto. Pero es el único y es de Europa. Pero he quitado las infracciones. Porque estoy muy pobre. ¿Cómo las quito? En el menú del juego, las funciones del juego. Pues mira, lo hago ahora. Europa. No tengo que dicho nada, ahora van a tener más peligro todavía. Nah, ya soy. Pero mira, estás estriado, No. Pensé que sí me paso. He tenido que. ¿Qué estás en el cruce para arriba, para tirar para arriba de Bakersfield? Hemos tirado hacia la. Hemos pasado a Bakersfield y hemos tirado hacia la derecha en la autovía, hacia la otra autovía que va en dirección. Estoy a punto de pasar por Bakersfield. No. Sí, pues hemos salido hacia la derecha. Hacia la autovía esa que hay abajo. Ajusta del juego. Infracción del tráfico quitado. Vale. Ahora yo me puedo saltar lo que me dé la gana. Madre mía, he creado una caja, he creado un monstruo. No te había dicho nada. Ahora sí que son peligrosos. No, no te preocupes. No, van a ser igual de peligrosos con murta o sin murta. Menos mal que voy a quitar el regento, voy a dejarlo atrás, pues por lo menos tener un colchoncito ahí, por si acaso viene. Bueno, yo no puedo ir porque yo estoy en Los Ángeles, o sea. Ahora acabo de salir de Los Ángeles. Lazata, tú puedes. Acabo de adelantar a la gente por la derecha y no es por la izquierda. Íbamos a hacer un sándwich. Uy. ¿Qué largo se me hace estos 200 kilómetros, 200 millas? ¿A que sí? Vamos, y antes de que termines el directo, te muevo el lujo. Madre mía. Diciendo, hermano, el próximo día iría por ti. No es una frente, no es el bus. ¿Cómo lo llevas? El bus lo llevo ahí, con la empresa. De momento, el otro día estuve haciendo lo de los, en el directo, los desafíos de estos de poner 85%
los trabajadores haciendo la ruta del 85%, pero no me saltaba, no sé por qué. Si es que no lo hice bien o no sé, o estaba bugueado, no sé. No conseguí que me saltara. Yo sí. ¿La has conseguido ya? Sí. Tendré que probarlo a puertas cerradas a ver si lo consigo. Pues es lo único que me queda para pasar la siguiente. ¿Con la altura de lo de descanso, del área de descanso? Va, ¿no? No sé ahora mismo. Yo voy a Oxnard. No sé si era esa donde teníamos que ir. Creo que. Creo que al final hemos cogido. Era Oakland, creo. OXNARD. ¿A cuánto va ahí? Vamos a. A 65. Espérate, que estaba aquí, me estaba adelantando un compañero. Uno ucraniano, según ponía. Sí, ucraniano, sí. ¿Cinco habéis dicho? Estamos. Es que no puedo mirar para dónde estamos, no me sale ningún cartel. Un cartel que ponía para la derecha Santa Cruz. Entonces estamos en la ciudad de Santa Cruz. Sí, la derecha pone Santa Cruz y Fresno. Pero estamos siguiendo recto. En vez de diría para la derecha. 160 millas. Próximo día a ver si pongo lo de los controles del crucero, porque voy todo el rato aquí con el acelerador cansado. Yo el pie hecho una mierda de darle todo el rato al acelerador. Yo tengo ese control y así yo me ahorro lo de la V2. Y es que ahora mismo no sé en qué teclado tengo, pero me lo puse para la botonera, no me acuerdo con cuál la tengo. Una pregunta sobre el Bar Simulator, ¿te funciona el limitador? Antes no funcionaba, pero me dijo la gente el otro día que ya funciona. Ah, vale. Es que he visto vídeos de ti y otra gente y el limitador no le funciona o no lo pone. En la beta no funciona, ahora sí funciona. Vale, aquí un evento, cuidado, Evento. No lo veis porque. Yo soy el que no veo los eventos, ¿no? No, es que los eventos son. Que los eventos no. Le salen a una persona y a otras no. Claro, no están sincronizados. Eso en Calais Duisbur, la gente que vaya se tiene que quitar los eventos, porque si no te ves capaz de salir uno y. Es que para los online yo creo que lo mejor sería quitarlo. Ya estoy pasando por Fresno. ¿Quieres meter ya, chaval? Macho, aquí hay uno que no se mete. Fíjate las paradas que sean las que te piden. No, si me pidieron 85, las puse todas prácticamente. Venimos a los 85. Son todas, ¿eh? Y las puse prácticamente todas. Me parece que me faltó poner una. Que no la puse. Porque no me pillaba de paso. Tienes que ponerla en todas, ¿eh? Yo las he puesto en todas los trabajadores y no la he contado. ¿Y hay que hacerlo para que te salte o sin hacerla? Yo puse en todas. Luego hice una por ahí. Y ya te iban sumando. Te iba aumentando el porcentaje. Hasta que me ha saltado. Ah, vale. ¿Tú cuántos trabajadores tienes, Regenta? Al principio, pues, yo tengo ahora 8 o 9, me parece. Madre mía, pero desde el momento que hiciste el evento que tenía mucho. Y es que yo, de puesto, me sale que tengo que hacer un montón de viajes con. O sea, un montón de paradas cada chofer para repartirlas. Entonces, a lo mejor por eso tampoco me saltó. Tiene rutas en todas las paradas. Y asignado luego los conductores a cada una. El momento es que solo tengo 3 trabajadores. Ya, está. Así compro otro autobús nuevo. Y tienes tantos autobuses ya. Sí. Madre mía. Dice también. Ni pez que son todas. Pues lo probaré a ver.
Madre mía, qué tranquilidad. Me cuesta creer lo que es cómo cambia la cosa en un momento. Ay, Dios. Que conduzco mal, ¿no? Se ha calmado la sata. Estoy viendo aquí el directo. Bien, vamos. Madre mía, zona nubes. Ay, yo eso no lo veo. Quedan 69 millas, el número erótico. Yo al Eurotrack le veo mucho más gracia que el American Track. Es que, no sé, lo veo más asusico este juego. El Eurotrack lo veo más gracia, tiene más... mejores decorados, mejor ambientación. Los camiones tienen más migas, no sé, me gusta más lo europeo. Estos son muy toscos y lentos y no sé, no me gusta, a mí me gusta. Todos son muy lentos, no aceleran. Aceleran poquísimo. Sí. Yo prefiero, me quedo mucho antes con el otro 3. Pues si hacemos monótono porque vas todo el rato. Pero vamos, que luego lo pillas en millas por hora, en kilómetros por hora, vas todo el rato a 120 o más. O sea, no te creas tú que... Sí, pero también son más lentos acelerando, la aceleración y todo eso que tienes sí, es peor. Sí, es muy pesada. Sí, pero una vez pillas velocidad... La realidad es así. Yo de momento prefiero Euro. Me gusta más cómo está hecho. Y este parece que esté más olvidado. En cambio, Eurotrack le meten mucha caña y hay más. Sí, pero tiene más jugadores ahí jugando. ¿Qué estáis por Ogdale? Estamos saliendo. Pues espérate. Garland o algo así. Garland ponía ahí. O Aklan, ¿no? O Oakland. Sí. Algo así. Ya estoy cerca vuestro. Nos quedan 36 millas. Luego miraré a ver por qué cojones no se movía. No se movía. Por haberte acabado de rondar bits que me faltaban, unos 99, mira todo esto que me han dado. ¿Te dan cosas por donar? Me dan emojis. Ah, eso no lo sabía. Cada con tantos bits te dan emojis. Que vale. Los puedes utilizar en todos los canales. Vaya negocio, tienen montarlos de Twitch, me cago en la leche. Sí, también como me encanta mucho ver. Sí. No, pero que sabes. Encima no cobro nada de Twitch. Es tremendo. Sí, encima no cobro. No, hasta que no cumple 100 euros, no cobro nada. Te ponen anuncios y no cobras nada. Sí. Bueno, en teoría los que sois premium, nos ponen anuncios. Mira, ¿a ti te ha gustado Overwatch? ¿O lo conoces? Sí, lo tengo yo. Yo he subido varias veces. Pues mira. Todo lo que tengo por donar los bits está Overwatch. ¿Y cómo puedes estar jugando y escribiendo a la vez? ¿Poniendo eso? No, yo ya he acabado la ruta. Ah, ya has parado ya el camión. Sí. Pues tengo todos esos emojis. Y luego tengo aquí emojis. De momento no me han salido todavía. Me ha salido de momento. Ahora me acaba de salir. Y aquí tengo a una especie de ornitorrinco enseñando los dos dedos. Que por cierto, esto siempre me lo he preguntado. Una vez me suscribo a un canal, mi pregunta es, por ejemplo, me suscribo al tuyo. Sí. Y el tuyo tiene unos emojis. Sí. ¿Esos emojis se quedan para siempre o debes de ir? No, nada más que cuando estás suscrito.
Vale. Que sé que está detrás, tío, que casi te llevo. Así te llevo por delante, ¿no? No, se lo digo al Álvaro, que estabais detrás escondido y no me lo llevo puesto de milagro. ¿Y cómo es que no tienes amigos la Sata en Steam? Porque no me ha agregado. Le ahora te agrego. No, no me quiere tener de amigo. Yo ya te la mando. ¿Cómo que no te quiero? ¿Cómo que no te quiero? No me quiere, no. No me quiere. Solo sabe que tiene un punto azul en el culo que no le gusta. Ah, sí lo tengo identificado, lo bueno, ¿eh? Si te pongo ese verde, claro. Si te pongo de verde, no lo identifica él. Pero es mejor, yo creo, en azul así de Sata. O ponerlo en rojo a la Sata, ¿sí? Sí que lo sé. Sí, así sí que tendría que ser. Eso sería lo suyo, en rojo. En rojo nuclear, en naranja. Sí. Pues a mí me gusta o mucho el rojo, ¿eh? Y así sabemos que... Cuidado. Allá para, que ya hemos llegado. Que tenemos una colisión aquí. Por eso lo he dicho. Mira Álvaro. Mira si hay colisión, que Álvaro se la ha pegado. Que voy. Bueno, terminado. 850 millas, casi ya, ¿eh? Madre mía. Logro de quedado... Que los remorques perro de mar. Nivel, he subido a nivel 18, toma. Bueno, al final sí termina en positivo, 45.000 que tengo. Creo. De hecho he subido a nivel, a ver. Si salimos dos a la vez. Salís volando. Pues creo que os estampáis. Creo que hasta que no uno adelante el otro sigue en modo fantasma. Creo. El otro día no fue así. El otro día mandé a volar un camión. Hombre, si uno sale unos segundos antes que el otro. Pues ya le pilla la zona de no colisión y sale. Pero uno, ¿no? Como que estaba él fue en la zona de no colisión, salía en plan no colisión y cuando dio. Salí yo del todo de no colisión, hace. ¡Bla! Y salió el pobre volando. 45.000 lo que he ganado. Tengo 59.637. Madre mía, voy a guardarla ahora mismo. La Sata. Voy a guardarla. ¿Le has comentado lo que hicimos en Eurotrack? Que casi un tren nos lleva por delante. Sí, ayer por la noche, madre mía. ¿Es verdad? Los trenes no tienen hitbox, ¿lo sabéis? ¿Qué? Tienen hitbox. No te hacen nada. ¿Hitbox, eso qué? Que no te hacen daño. Pues, Amabe, ¿tú sabes los sitios de Eurotrao, eso que es, te caes debajo del mapa? En algunos sitios. Sí. Pues ya está. ¿Eso se llama hitbox? Que no hay colisión, o sea, que se atraviesa. A ver. Estás pitando por ahí. Es la textura, pero no. No la es. A ver, Joseto, confirmar. Sani, confirmar. Aunque no sé si debería haber aceptado, ¿eh? No sé si debería aceptar, que he visto mucha violencia hoy. Yo no te puedo enviar. Me puede enviar, lo que no sé si te la puedo aceptar. Tío, envíamela a ver lo que pasa. Bueno, voy a esta página, le doy clic. Bueno, chicos, cierro el directo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Nipe, a ver si algún día te animas y nos echamos yo mayormente en los directos, cuando lo abro online la empresa. Así que a ver si te animas, te nos unes a Discord y nos echamos uno online de Bus y Morito. Y bueno, Zagales, que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chao. Chao. Hasta luego. A otros que no se despiden, madre mía.